girl. Can't take my eye off you. Can't take my eye off you. Dim girl. Don't got nothing on you. Don't got nothing on you. My heart is ready for something I have been had in a long time. True love crime, I hope you know that. It may hurt for a while. Let's slow down, slow down. I can see behind that broken smile. You're nice, sweet, smooth, like cocoa bread. Cocoa bread. You're nice, sweet, smooth. A movie right by your side on duty, not too much or too sweet. Ooh, passion from yours truly. Let me know how you feel. Hope I'm not in too deep. Be Phoebe, be ja, fever. Won't be alone forever. Get through the storm together. Who got made some room? I know you still unite. Sweet, smooth, like cocoa bread, cocoa bread. You're nice, sweet, smooth, like cocoa bread, cocoa bread.
tú quieres más. Echa pa' acá, te quiero ver bailar. Se puede ver que no temas nada. ¿Qué pa' qué? Si tú te tiras, yo me tiro. Tiro, 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 tiro. Si tú te tiras, yo me tiro. Tiro, 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 tiro. Si tú te tiras, yo me tiro. Tiro, 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 tiro. Si tú te tiras, yo me tiro. Tiro, 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 tiro. Si tú te tiras, me tiro. Envidian por su estilo. Todo estaba tranquilo, pero llegaste sola al partido. Y baby, no me voy de aquí sin ti. Todo lo que estás sintiendo lo quiero sentir. Muy buenas familia, bienvenidos a Estamos Probando en directo cuando son las 6 y un minutito de la tarde en este lunes 19 de septiembre. Vaya lunes tenemos por delante, ¿eh? Hoy entierran a la reina de Inglaterra, bueno, ya la han enterrado. Bueno, llevan ya nueve días llevándola una para otra, yo creo, a estas horas yo creo. Dani Vara, ¿tú crees que ya la han enterrado? Yo creo que sí, ¿no? Digo yo. Creo. Luego hay muchas teorías porque dicen que a lo mejor ella ya está enterrada. La hemos liado, porque ahora no puedo volver a ti. Ya no puedes volver a mí, ¿por qué no puedes volver a mí? Vuelve a mí. Ah, aquí, aquí, aquí. Bueno, en fin, hoy se cumple un año desde que el volcán en La Palma salió, ¡pum!, en erupción. Y la verdad que las cosas no han cambiado mucho, ¿eh? Así que desde aquí un mensaje fantástico y muy bonito. Y muchos besos y muchos ánimos a todas las familias y toda la gente que aún no ha recuperado sus casas. Por favor, gobierno, haced las cositas, hacedlo bien y ahí a recuperar el sitio. Y oye, este fin de semana ha pasado algo muy heavy en París. Y es que estaba Lady Gaga actuando y tuvo que parar la actuación porque había tanta lluvia, tantos truenos y tanto jaleo que dijo, lo siento mucho, pero o nos vamos o estamos todos electrificados aquí encima del escenario. Y lo hizo así, fíjate. A ver, a ver. El comodín, Daniel Vara. I'm sorry that we can't finish, but I don't want to put your life in danger and I don't want to put our life in danger. Dice, por favor. Thank you. Cuidadito. Get home safely. Claro. God bless you. Por favor, que... Pero mirad lo que ocurre cuando el público se quiere ir y empieza a llover y están cantando y se vienen todos arriba y... Y hay algo muy, muy curioso, fíjate, porque ocurre ahora mismito, cuando Lady Gaga se despide. La verdad que con mucha tristeza, ¿eh? La verdad, hombre, abandonar el concierto a mitad del show puede ser un... Mira, mira. Están saltando. Y se asustan, claro, viene un trueno. Y salen todos corriendo. En fin, oye, hoy... Sí, fenómenos paranormales. Bueno, es el tiempo, es el tiempo. Sara Delgado, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, ya descansadita. Oye, me han dicho que vienes del dentista. ¿Todo bien? Sí, todo estupendo, porque tengo una dentista que es maravilla. Te han hecho ahí... Ya, claro, limpiecitas, cosas. Me estaba Dani encojonado, ya. Vamos a hablar las cosas claras. Porque decía, vas a venir con la baba colgando. Ya estaba yo con aquí la servilleta preparada para estar así, quitándole la babilla. Sí, pero que no me han anestesiado ni nada, que ella es una profesional. Yo lo que yo no entiendo es que si existen aires acondicionados silenciosos, que existen coches silenciosos, ¿por qué no hay aparatos del dentista silenciosos? Que no hagan... Porque sí, ya solo con eso ya... Por cierto, voy con las uñas pintadicas porque estuve este fin de semana en la boda de mis amigas Nuria y Bel, que se acaban de ir de luna de miel y fue fantástico. Besito a ellas, a la familia, qué bonita la abuela y qué bonito todo. Oye, hoy estamos súper preparados. Bueno, tan preparados como la chica que viene ahora, no. Fíjate, comodín número 2. Ella lo iba todo, ¿eh? Móvil, la cartera, todo en la funda del móvil. Es un poquito exagerada. Vosotras, ¿sois así? ¿Sois de guardar la tarjeta, el dinero y todo en la funda del móvil? Yo creo que Silvina no. Muy buenas tardes, Silvina Bilardo. Muy buenas. ¿Qué tal? Mal, pero bueno, como siempre. Bueno, yo lo que pondría silencioso es el camión de basura. Que siempre la parte importante pasa y hace un quilombo bárbaro. Bueno, pero tendrán que hacer algo de ruido, pobrecicos. No van ahí con tranquilidad a la una de la mañana. Sí, bueno, pero pasa uno, dos, tres. ¿Cuántos camiones pasan ahí a la puerta? Siempre bueno, ¿tendréis mucha basura en vuestro barrio? Justo tengo enfrente un coso de plástico ahí, para tirar el plástico, el cartón, hacen un quilombo. Y bueno, bien, ¿ustedes qué tal el fin de...? Todo muy bien. Oye, por cierto, si dejáis alguna caja de cartón, esto es verdad, ¿eh? Verdad verdadera. Si dejáis una caja de cartón... fuera del container del tema del cartón, ¿de acuerdo? Fuera.
os pueden multar, así que mucho cuidadito si son paquetes de Amazon o son paquetes que viene vuestra dirección, quitadla, o sea, tendría que ir todo dentro, pero quitadla, por favor, porque si no os pueden multar, y nada de tirar cajas que estén sucias, porque si no, no se pueden reciclar. Vamos a hacer las cosas bien. Son las 6:06. Atención, porque esto es todo lo que tenemos en el programa de hoy. Estrenamos temporada. Mira, mira, mira. Let's go, porque nos visita por segunda vez, ya fue la madrina en nuestra primera temporada, Nena da Conte, presentando el libro Tenía tanto que darte, y hoy, que es el Día Internacional del Aperitivo, vamos a elegir el mejor aperitivo de España. Que la cosa está complicada, ¿eh? Sí, sí, tiempo. La cosa está complicada. Hola al chat, todos ahí. A César, a Lubier, a toda la gente. Y ahora sí, voy a saludar a mi compañera Ana, always happy, en las redes, conectando. A ver si está por ahí. ¿Está por ahí, Ana? Sí. Hola, Ana. Hola. Oye, que bien funciona todo hoy, por favor. Y eso que es lunes, ¿eh? Es verdad. Estoy calla, super... Hombre, calla. Aquí está ya nuestra invitada y estoy súper orgulloso porque está viendo que todo funciona bien. Es que normalmente esto no es así. Realmente es, ¿qué le pasa al micro? Ahora no se escucha el audio. Está un quilombo. Anika, ¿a mí no me escucha? Sí, yo te escucho bien. No, a ti no te escucha, no te escucha. Luego te escuchará. Pero no te escucho. Vale. Ahora. Pero bueno, oye, no, pensaba que decías Dani. Yo te escucho. Dani, sí, Dani lo escucha todo. Ah, vale. Todo. Oye, que hoy es el Día Internacional del Aperitivo. ¡Qué rico! Ay, qué necesario este aperitivo, es pues como me gusta. Vamos a hacer una batalla de aperitivos. Patata, tortilla de patatas contra patatas bravas. A ver qué gana. Para ti, el mejor aperitivo, el que te sacia, el que dices, con esto estoy contenta. ¿Qué? ¿Cuál es? Es una pregunta difícil, difícil, complicada. Pero a mí me encantan y me pierden las croquetas. No le hemos puesto en la batalla las croquetas. ¿Qué? ¿Las croquetas no? No. Las croquetas no son un aperitivo. Las croquetas... Oye, si te ponen una tapita con un par de croquetitas... Sí, pero no serán croquetas caseras. Que hay mucha gente que dice croquetas caseras. Caseras tu tía. O sea, no. En algunos sitios te ponen una pedazo de croqueta así de grande. Hombre, también así te digo, que la abres. Que si tuviésemos que hacer una batalla de todos los aperitivos que hay, la bomba, el mejillón tigre, ¿sabes? Así hemos escogido un poquito ahí como lo general de lo general y de todo eso. Bueno, pues entonces, como has dicho tú, uno de los aperitivos que más me gustan también, me voy a quedar con las patatas bravas. Ay, patatas bravas. ¿Pero con salsa brava o salsa brava mezclada con alioli? A ver, es que las patatas alioli también me molan. Claro. Es que entonces, bueno, venga, brava. Brava. Pero si me ponen unas mixtas, pues esta también. Estas son las mejores. Las mixtas son las mejores, ahí tiene varias. Oye, mucha atención hoy, Ana, atención, va a estar pendiente del chat, ahora que nada va a empezar la entrevista con Nena da Conte. Ahí vas, si queréis hacer preguntas, Ana, digamos, es... Yo voy a estar me encanta mirando. Te vamos a llamar a partir de... Ana Catalizadora. O sea, ella es el catalizador, que es una palabra súper bonita. De todas las preguntas. Y entonces, una o dos que tú veas que sean súper interesantes, se las trasladamos al final de la entrevista. ¿Te parece bien? Perfectísimo. Muy bien. Pues te veo en un ratito, Anika. Un besito. Adiós. Son las 6:09. No me lo puedo creer. Va el programa con ritmo. Silvina, mira la cara de Silvina. Está como diciendo, no me lo puedo creer. La cosa va bien. No, ya a mí no me gusta que hable por hablar. Ahora decís que vas a ganar seguramente el juego final. No, el juego final. A ver qué pasa, chicos. Claro, tenemos un juego final. A ver si nos da tiempo a jugar hoy, que tenemos muchas cosas. Es el primer día, segunda temporada, por primera vez tenemos invitados en el piso. Le llamamos el piso porque en Argentina, al plato, en Argentina... Estamos argentinizando todo. Claro, se llama el piso. Tenemos el invitado en el piso. Entonces, festejamos el día de la empanada en cualquier momento. Eso mismo. Y como siempre, Dani Vara, muy bien acompañados con nuestros amigos de... Joder, Jordi. Estoy yo cambiando. Mira que estaba aquí bien colocadito. Versus PC, Drive y Ozon, que son los que dan el punto de tecnología a este programa que se llama Estamos Probando. Hasta las 6, juntitos, ¿de acuerdo? Bueno, oye, mira, lo tengo por aquí. Ya me lo he leído hasta las 8. Hasta las 8, ¿qué he dicho? Hasta las 6. No, sí. Qué lío. Hasta las 8. Ya hemos terminado, chico, vámonos. No, porque llevamos dos semanas de... Una semana de pretemporada y una semana unplugged y hoy ya, vamos. Nos habéis echado de menos, Bueno, no te creas, Venga, admítelo, nos habéis echado de menos. Estuvimos de vacaciones la semana pasada, que aquí nos cogemos las vacaciones de dos en dos. Y... Nos reapañamos, ¿o no? Bueno, yo les he echado menos. Sí, les echamos de menos.
Oye, este fin de semana me llegó el viernes y este fin de semana no he podido levantar el ojo de estas páginas. Exactamente son, te lo voy a decir ahora, son 229 páginas con los agradecimientos, 230. Una historia fantástica. Yo creo que te quedes en esta entrevista porque vamos a hablar de muchas cosas. Primero vamos a ver unos poquitos de TikToks, ¿vale? Y en nada, en dos minutos, aquí en Estamos Probando en directo, Nena da Conte. Volvemos ahora. Chao, chao. Martina. ¿Qué pasa? La señora de ahí. ¿Qué? Que me voy a pegar con ella. Tiene una niña de tu edad. ¿Te pegas tú con ella también? ¿Me ayudas? ¿Por qué? Yo me pego con la mamá y tú te pegas con la niña. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Venga, vamos. ¿Qué pasa? ¿Pero me ayudas o no me ayudas? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque ha tirado toda la ropa al suelo. ¿Cuál es nuestra? Ropa. Sí, toda la ropa nuestra. Me voy a pegar con ella. ¿Te pegas tú conmigo o no? ¡Mami! Que trae una niña de tu edad. ¿Te pegas tú con ella o no? Vale. Daniel, mi amor, si no vienes en 5 minutos, mira lo que te pierdes. Mira que te dije que si no viva la llama del amor. ¿Y qué hacemos con el rabo? Se paga muy bien. Pero ¿cómo de bien? Hostia, YouTube, se paga muy bien. Amiguismos. ¡Sí! Y voy a bajar los impuestos. ¡Sí! Y voy a quitar los radares y las zonas azules. ¡Sí! Y va a haber trabajo para todos. ¡Sí! Y voy a invadir Gibraltar. España para los españoles. ¡Sí! Good evening. What is your name? My name's Amanda. But I found that I don't stutter when I sing. Uh-oh. It's okay. I still remember that kid afraid to open the door. And now she's grown and she doesn't keep that fear anymore. Esto es mi top 10 mejores cubatas para pedir en una discoteca. Joder, estoy hasta nervioso. En el top 10, Puerto de Indias. Bueno, un gin tónico. Y yo siempre me gusta pedirlo, si lo pido, con Sprite. Gin tónico con tónica, neno, me cago en... el top 9, José Cuervo. Te mandas un cubata de tequila. Estas nuevas generaciones vienen pisando durísimo. Para los fans del whisky, JB. ¡JB, toma! Pero si lo tienen este y quieres beber whisky solo... JB solo. Hay que tener pecho. Son las 6 y 13 minutos de la tarde en Estamos Probando. Es que me paso un poquito, ya que veo TikTok, pues grabo la pantalla y os lo paso. Así ya compartimos las cosas que vemos. Lo dicho, el 15 de septiembre salió un libro que cuenta una historia. Es la historia... No quiero desvelar, hace muchos spoilers, pero empieza siendo María Isabel, luego es María, luego vas a ser May, luego pasa... Bueno, en fin, va cambiando de nombres. Pero oye... Si eres fan de Nena da Conte y sobre todo si la persona de May Meneses, desde que la descubrimos en la Academia de Operación Triunfo, siempre te ha llamado la atención y ha tenido un imán hacia ti, no te pierdas esta entrevista. Está con nosotros en Estamos Probando, May Meneses. Muy buenas, May. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. 15 de septiembre salió el disco, digo yo. Es que claro, ¿cómo lo llevas esto? Porque bien. Estás acostumbrada siempre a hacer entrevistas o promoción de discos y sí. Esta vez cambia el tema, es por un libro. Sí, es un poco diferente. Fíjate que de hablar de estos temas que cuento en el libro, en todas las entrevistas se me está como cortando la voz, o sea, es como me estoy poniendo ronca y sí. Todo, sí, como hablo mucho de cosas que son muy emocionales, como muy íntimas en el fondo, pues es como que la desnudez me provoca un poco de ronquera. Antes de entrar y bucear, y mira, vengo con las notas hechas, ¿eh? O sea, me he apuntado un mogollón de cosas que no sé si nos dará tiempo, porque luego vamos a hacer manualidades en muchas cosas. ¿Cómo llega la propuesta? Yo creo que por ahí empieza todo, ¿no? ¿Cómo llega? ¿Es algo que tú...? No, fui yo. Me puse un poco un día
a poner orden en mi cabeza, ¿no? Decir de dónde vengo, a dónde voy, quién soy. Y empecé, cogí el ordenador, empecé a escribir, y en un mes tenía todo el libro. Y entonces a través de el libro, la versión original, vale, que ha tenido muchos cambios. Y entonces a través de un chico de la discográfica me presentaron a la editorial, a Cris, uh-huh, que a tú Cris, también la conoces. Claro, que Cris, un besito desde aquí, Cris, porque yo también saqué un libro hace poco y hemos tenido la suerte de tener una editora fantástica. Sí, no sé. Sí, sí. Entonces ponéis en contacto y con nos ponemos en contacto con Penguin y entonces me dicen que les hace mucha, que les gusta mucho la historia, que quieren lanzarlo, que tal y que pascual. Y entonces me entró miedo, metí el libro en un cajón 6 meses y no volví a hablar del libro, ni pensar en el libro, ni nada. O sea, cuando te dicen, vale, sí, me parece bien... Sí, yo dije, ¿a dónde voy? Para atrás, ¿no? Sí. Guardas como tu cuaderno de canciones, lo guardas abajo la arena y que nadie lo encuentre. Y entonces, después me leí el libro de Ángel Martín, el de Por si las voces vuelven, y me gustó mucho, me sentí muy identificada con todo lo que él contaba. Y de pronto pensé que en mi libro había un tema de salud mental muy importante y que a lo mejor podía ayudar a gente a sentirse como reflejada, uh-huh, y a no sentirse tan sola, ¿no? Sentirse acompañado, que al final digas, oye, pues no soy la única que le pasa esto, ¿no? Y entonces, sin pensarlo mucho más, lo decidí publicar. Y entonces ya empezaron las correcciones, a quitar esto, poner esto, ampliar, uh-huh, y darle un poco de orden. Yo digo, y aparte, yo lo he dicho en muchas entrevistas, ¿sabes? Cuando dice gente, ¿ha sacado un libro? Bueno, un equipo de gente, digo, porque yo no puedo, o sea, si eres un escritor de estos de toda la vida, ¿no? Sí. Que dice, a mí no me corrige nadie en una coma, pues vale, perfecto, ¿no? Pero yo al menos que me considero muy principiante en todo esto y decía, no paraba de repetir, bueno, es un equipo de gente que al final... te van trasladando, o al menos me trasladaron durante todo el proceso, no sé si fue la misma sensación tuya, él, jolín, les interesa. El síndrome del impostor, ¿qué viene? ¿A ti te vino o te lo quitaste desde primera vez? Yo me lo quité enseguida, porque yo, a ver, es un libro que yo he escrito con el corazón en la mano, cuenta mi verdad, y la cuento como si se la estuviera explicando la historia a una amiga. De hecho, estoy todo el rato dirigiéndome al lector, ¿no? Que tenía como muy presente que le estaba contando una historia a alguien. Y entonces... en ningún momento pensé que tuviera que tener como mucho valor literario, yeah, aunque tiene además como alguna cosa, sino que es más pues la historia que te estoy contando, las cosas que estoy contando es un poco lo que interesa del libro. Te tengo que decir, mira que tengo muchas anotaciones, como he dicho, y aparte yo creo que como mucha gente de España, con los trending topics y estas cosas, hemos visto este fin de semana todo un poquito como revolucionado. Yo cuando estaba leyendo el libro pensaba, jolín, ¿cómo enfoco esta entrevista? ¿Por qué? Porque hablas de muchas cosas muy personales, que al menos a mí, cuando yo escribí, por ejemplo, el mío, luego pensaba, no me va a apetecer volverlas a contar. O sea, una cosa es vomitarlas y escribirlas desde tu habitación sola, ¿no? Ahí con tu calma, y luego afrontar una promoción. A mí me da mucho miedo preguntar muchas cosas, porque entiendo que son cosas que aún estás trabajando tú como persona. Sí. A ver, no es lo mismo escribirlo, que es lo que has dicho tú, ¿no? Uh-huh. Una cosa es escribirlo, vomitarlo sobre el papel, y otra cosa muy diferente, hablar sobre ello. Claro. Por eso me quedo ronca, porque en el fondo nunca he hablado de todas estas cosas. Y con desconocidos. Claro, o sea, la gente te pregunta y de pronto dices, joder, es que he contado temas muy, muy íntimos que me parecía importante explicar, pero no es sencillo explicar, por ejemplo, qué es un brote psicótico, uh-huh, o qué sentías o qué estabas pensando en ese momento. Y todo eso, bueno, pues lo voy trabajando poco a poco y las entrevistas vas aprendiendo, ¿no? Al principio cuentas demasiadas cosas o te abres demasiado y luego vas como reculando, ¿no? Para atrás. Yo soy el hijo, el niño que iba de marcha y borracho a hacer Club Disney, o sea, después de una entrevista me dice, joder, es una anécdota. Oye, vamos a empezar desde el principio, si te parece, porque tengo aquí unas cuantas anotaciones y lo primero que me ha sorprendido mucho, una primera reflexión que dices, que tu problema es... que tu lugar, o piensas, no sé si lo sigues pensando, que tu lugar no es el éxito. Yo tenía la idea de que, bueno, que por todo lo que he leído, ¿no? Y terapeutas y tal, que siempre te están hablando del sistema de creencias que uno tiene, ¿no? Uh-huh. Entonces, según lo que tú, ese sistema de creencias que tienes en tu cabeza,
puedes tener éxito en la vida o no tenerlo nunca. Y entonces yo parece que cada vez que tengo éxito me echo a mí misma de ahí a patadas. Luego habría que ver, habría que trabajar el porqué, ¿no? Claro. Pero sí, empiezo el libro diciendo eso, que mi sistema de creencias me echa de allí a patadas. Qué sorprendente cuando es una niña, cuando aparte me encantan los capítulos iniciales. Yo no quiero hacer mucho spoiler porque creo que la gente se lo lea, pero los capítulos iniciales que de repente actúas en el colegio, cantas una canción en inglés, todo el mundo alucina en colores, no sé qué, tu profesora te dice, venga, encima del escenario, no sé qué. Sí, o sea, sí. Parecía que tú... que tenías predestinado ese éxito, pero... Pero claro, con ese miedo, cuando dices, cuando llega, esto no va conmigo, o te lo boicoteas, ahí te auto-boicoteas. Sí, sí, es curioso, y cómo voy desarrollando el síndrome de la impostora, ¿no? Que has hablado tú antes de él. Pero eso ha sido como un proceso. Yo cuando era adolescente me comía el mundo. Total. Y cuando tenía 20 años me comía el mundo. Pero cómo fue que de pronto vas creciendo, te van pasando cosas, te vas echando un montón de piedras en la mochila y de pronto dices, ya no sabes ni bailar, hija mía. Hombre, mira, es que aquí, o sea, eres la pequeña de 6 hermanos. Sí. Me ha sorprendido mucho que nunca habéis vivido en familia, pero no por nada malo, sino porque tus padres... Iban viajando, sí. Y os dividían entre tías, primos, sí. Colegios mayores, o sea, qué fuerte eso. Sí, pero reunías al menos en Navidad, digo yo. Hombre, ¿no? Claro, en Navidad y en verano y en también. Verano, sí. O sea, yo tengo muy buenos recuerdos, pero sí que he hecho en falta cuando era más pequeña un hogar, o sea, el decir, este es mi cuarto, esta es mi mesa de estudiar, este es mi sitio en el mundo, que físicamente yo no lo tenía. Y entonces eso, por un lado, te da como mucha capacidad de adaptación, porque yo me adapto a cualquier situación súper rápido, que tampoco es bueno del todo. Bueno, hay que mirarse un poquito, claro, sí, porque de repente te adaptas a veces... Pero te adaptas a cosas que no deberías adaptarte, claro. Eso es o para verdad. No llamar la atención o para no molestar alrededor. Sí. Yo, en eso yo creo que tú y yo somos, en parte, igual no nos gusta el conflicto, nada. No nos gusta el jaleo, y a veces hay gente que se aprovecha de eso y acaba haciendo y deshaciendo, y tú dices, y bueno, es que hasta que dices... A mí no me gusta el conflicto y soy de gotita, 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 sí. Y cuando el vaso se ha llenado los mando toda la mierda y, ¿pero qué ha pasado aquí? No, lo haremos porque hay un buen camino. Me encantan los recuerdos que tienes iniciales con el grupo Darlene, cuando hicisteis ese primer concierto. Esa sorprende mucho lo que has dicho, la energía que tenías de joven y cómo se desmontó todo después... Yo creo que se desmontó un poco en Operación Triunfo y no fui consciente en ese momento. Yo en Operación Triunfo salí la primera expulsada y yo a mí misma me consideraba pues la perdedora más famosa de España. Sí, o sea, me lo tomaba como con humor. Se titula así directamente, la perdedora más famosa de España. Y luego yo iba diciendo por ahí, hay que ver cuando yo le diga a mis nietos que soy la telonera de los chicos de Operación Triunfo. O sea, yo estaba todo el rato haciendo gracias, pero en el fondo era para ocultar o para tapar un poco que me había tocado bastante. Aparte, tú vienes de una familia, si no me equivoco, los nombres de tus dos hermanos tuyos que te influyeron mucho en el tema musical. Sí. Y tu hermana, con la que ahora tienes ya muy buena relación, ella sí que todo lo que era, para que la gente entienda, el mainstream, ¿no? El tener un éxito brutal en sonar mucho a rados, te decía no. Pero claro, a veces la rueda va a una velocidad que... Ya llegaremos a ese punto. Sí. Ya llegaremos a ese punto. Oye, ¿realmente viste a tu abuela? Es que vamos, o sea, hay dos historias sobre fantasmas. Eso lo tienen que leer en el libro, porque a mí me da mucha vergüenza. Pues leerlo. Y un fantasma te tiró por las escaleras y casi me rompo la espalda, pero de verdad, además. ¿Pero tú notaste cómo te empujó? Era una casa, que vivíamos en esa casa, y entonces yo cada vez que pasaba por el hall notaba como, ¿sabes? Como una cosa así, y yo lo decía, pero todo el tiempo, y yo decía, por favor, que en esta casa hay fantasmas, y yo odiaba quedarme sola en ese lugar. Pero claro, así acabé en el médico, ¿no? A mí, claro, yo iba leyendo y digo, se está riendo de nosotros, no, lo está utilizando en una vez, y luego dices, no, claro, cuando eso luego... A ver, si depende de si tú crees en esas cosas, pues oye, a lo mejor lo lees sí. Y dices, oye, pues sí, pues tal, pero si no crees en esas cosas, pues piensas un poco lo que piensa todo el mundo, que esta chiquilla tiene que ir al médico. Bueno. Más conclusiones que he sacado leyendo el libro, los mensajes...
Lo que sí es verdad que somos energía. Y es la así. Energía tiene está que ahí. Estar en algún Hombre, lado. Hombre, te diré. Y no se va. Cuentas cómo te mudas de repente a un antiguo como colegio, sí. Y ahí las energías eran muy chungas. Muy fuertes, muy, sí. Los mensajes. No sé si aún estás en ese capítulo, pero los mensajes, las señales que te vas encontrando para ti han sido fundamentales a la hora de tomar decisiones, sean para bien, sean para mal. A lo mejor había mensajes que estaban correctos y otros distorsionados. Yo decidía mi vida y muchas cosas si pasaba un coche rojo, si pasaba un coche azul. ¿Tú sí? Sí, mucho. No, y, pues y, igual. Y creo que podemos coincidir y al final te haces esclavo de eso. Sí. Sí, es un poco eso y muchas otras señales, o sea, ahora no recuerdo todo, pero era, por ejemplo, lo cuento, ¿no? De pronto yo estaba sacando un disco que la portada era una diana de color amarillo y azul, y como la bandera de Ucrania un poco, y entonces de pronto en la cola del avión había una señora que llevaba una pulsera como de estas, pero que los colores eran el azul y el amarillo, entonces para mí esa persona... De alguna manera me tenía que dar como un mensaje o tenía que darme información para que yo tuviera éxito con ese disco. Entonces yo a lo mejor la perseguí. No. Y entonces me sentaba a su lado, ¿sabes? Y esperaba y la miraba. Entonces, claro, la otra me acuerdo que me sonreía, pero nunca me decía nada. Y entonces yo pensaba, bueno, pues será por telepatía. Entonces yo me sentaba ahí, pues así, o sea, cosas como muy locas. Estudias, bueno, te quieres dedicar a la música, la cosa como medio no funciona, tus padres te dicen, oye, hay que ponerse a estudiar, etc, sí, etc, y al final acabas en el registro, y, si me equivoco, Edu y Juan. Y mi hermano Juan, sí. Te apuntan a Operación Triunfo, sí. Tú explicas de forma muy divertida lo que fueron las pruebas, cómo ocurrió, y luego cuando termina el programa Operación Triunfo, como dices tú, eres la perdedora más famosa de España, tiene que volver la vida, y ahí hay una frase del libro que me gusta mucho, que te has encontrado, y yo creo que muchos nos ha pasado, los que nos hemos dedicado a esto, ¿qué haces trabajando aquí? Pero si tú eres la de Operación Triunfo, ¿pero qué ha pasado, chica? ¿Qué rabia da esto? Es como de, ¿qué pasa? ¿Que ya no podemos hacer nada más? O sea, ya no puedes trabajar nunca, claro, no, en nada normal. En nada, ¿no? Normal y corriente, como todo el mundo. Eso la verdad que me ha pasado en varias ocasiones, y da mucha rabia, la gente como que no se pone en tu lugar, no piensa que el éxito es una cosa que va y viene, hay gente que tiene éxito toda la vida, pero hay gente que es puntualmente y luego sigue la vida, claro. Es como, no sé, o sea, no pasa nada y entonces te miran como te miran mal, como un perdedor, exacto, y es así, sí. y hasta de repente les das como un poco de pena, jo, pues bueno, pues ya saldrá algo, ¿no? Y dices que a lo mejor no quiero que me salga nada, es que estoy muy tranquilito aquí. Yo ahora, por ejemplo, estoy con Subterfuge, la discográfica, y lo que deseo es que todo siga como ahora, o sea, claro. Que tener trabajo el suficiente como para poder vivir de la música, pero no demasiado, es decir, que yo no quiero de pronto tener un hit que me sitúe en un punto de trabajo que me estrese tanto como aquella vez, ¿no? Hay un vídeo, vamos a ir al vídeo número 2, Dani, hay un vídeo que es un poquito premonición, porque dentro de la academia empiezas a cantar una canción que yo creo que es el principio de una historia musical que luego se fue torciendo. Esto es lo que pasa dentro de la academia. Estabas en todo alto, ahí, a lo loco. No soy una flor, ni un trozo de pan, solo soy. Leyendo el libro dices... Es de los pocos momentos que recuerdas de felicidad total en la academia. Sí. ¿Es porque lo puedes ver? No, yo lo he visto después porque lo he buscado por curiosidad, en plan, voy a ver si esto está en internet. Y me encontré que sí estaba, pero fue con el libro. Oye, la marica ahí a tope con el DJ. Así me gusta, claro que sí, esto es un temazo también. Y ahí empiezas a cantar este idiota y... Y nada, me vengo arriba, empiezo a imaginarme que estoy como en un estadio. Sí que era muy jovencita. Ahora dices en el libro que te ves aún y te cuesta a veces como verte, ¿no? Sí, sí. Ahí el libro tiene los códigos QR y entonces vas como viajando un poco por mis canciones. Están los códigos QR y puedes... Exacto, y luego también están pues esos dos momentos de la academia, está el casting de mi paso por Operación Triunfo y luego este momento de idiota.
A mí es que sabes que, o sea, claro, es que es difícil hacer una entrevista cuando uno también es un poquito fan, claro, desde que tú, porque dices, entra un poquito conflicto. Para mí, Idiota y el remix de Carlos Jean es una canción que cuando la escuché y aún me sigue encantando, me sigue gustando, pero sí que te tengo que decir la verdad, me encanta la sinceridad del libro, porque claro, de repente desmontas algo que yo creo que tú tenías necesidad vital de poder desmontar. Sí. ¿No? Nena da Conte no era el sueño de Mai Meneses a la hora de hacer un grupo y que ella decidía, ella hacía y arreglaba, sino que de repente confiando en que la gente que tenías alrededor estaban haciendo lo mejor y que te querían y que iba a ir todo bien, sí, te metiste en algo que no era para nada tuyo, aunque todo el mundo reconoce que es tuyo. Es muy fuerte esto. Yo no lo vivía como algo mío. O sea, de hecho, es verdad que las decisiones las iban tomando. Yo estaba un poco como... Bueno, yo lo digo un poco de broma. Yo aportaba las canciones... Coño, pero es que las canciones... Las ganas pues, o sea, y el dinero, ¿no? Al principio, cuando hicimos lo de la autoedición. Pero sí que es verdad que yo delegaba en todo. Y cuando me quise dar cuenta, yo pensaba... Hay un momento en el que yo quiero cambiar a un músico porque, uh-huh, oye, pues porque le cogí manía por la razón que sea, ¿no? X. Y era como imposible cambiarlo, ¿no? Uh-huh. Y yo pensaba, y yo me acuerdo que decía, pero ¿cómo puede ser que mi propio grupo no pueda cambiar ese tipo de cosas, ¿no? Era intentar... Se me escapaba de las manos, ¿no? Uh-huh. No cogía el toro por los cuernos en ningún momento. Pero, ¿qué quieres que te diga, May? O sea... creo yo, no lo sé, a lo mejor me equivoco, tú tienes mucha más experiencia en el mundo de la música. La base son las canciones. Claro, pero yo no lo sabía. Y o sea, tampoco, en ese y momento... tampoco le estaban dando valor a eso. O sea, hay un momento en el que sí. Sorry que digo mucho lo de hay un momento en el libro, sí. Pero cuentas de, oye, no hay problema, que hay canciones de catálogo, no hace falta ni que escribas canciones. Y dices, ¿what? Ese fue el día, la última cosa que yo cogí bastante miedo porque pensé, bueno, si yo no canto bien, porque yo pensaba que era tonta, que no cantaba bien, que mis canciones eran como súper malas y me decían eso, pues yo pensaba, bueno, pues el siguiente paso es que me quitan de en medio, ¿sabes? Porque entonces no sirvo yo para este proyecto. Yo creo que os lo leáis, no voy a hacer mucho spoiler, pero hay dos personas que forman parte de esa historia. A uno ya supongo que lo podéis conocer y otro, el abogado, llamado abogado de representante, no manager, que le quita el nombre. Que me parece genial porque hay gente que no tiene que ser nombrada, pero es un personaje que marca mucho esa historia. Llega un momento que todo explota con una canción, porque claro, a ver, Nena Conte consigue un éxito, todo el mundo te vuelve a sonreír, la industria discográfica tiene ese lado falso, ¿no? Que de repente los que te decían, chica, olvídate de todo esto, ahora es, tía, ven aquí con nosotros, firmemos y hagamos cosas, y etc, 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 etc. Pero llega un momento que de repente sacáis un super hit que se llama Tenía Tanto Que Darte, que gusta tanto a la crítica más indie como a la crítica como más mainstream, y eso hace que todo el mundo se enamore con vosotros. Y eso, en lugar de llevarlo todo a un nivel más alto, a ti te lleva a un nivel más bajo. Sí, porque yo estaba súper insegura y todo lo que me ocurría era como un poco pesadilla para mí, fíjate, o sea, yo el éxito me estaba sentando realmente mal. Pero porque a lo mejor no estabas, o sea, no, ¿crees que hubiese sido distinto si hubiese estado en otra con otras compañías? No lo sé. No lo sabes. O sea, yo me echo un poco la culpa de la parte que a mí me corresponde es que yo estaba muy insegura, entonces cualquier cosa, cualquier comentario, cualquier... situación a mí me sentaba peor y simplemente fue eso, que yo en vez de cuidarme, pues me dediqué a beber más, me dediqué a... O sea, yo en aquella época fumaba porros pero me sentaba mal y yo en vez de dejar de fumar, yo seguía fumando. Me enganché a esas paranoias, a esa forma, a esa rutinilla Y entonces, claro, acabé mal, regular, fatal. Bueno, tú lo dices, ¿no? De repente te metes en un videojuego en el que todo son pantallas con la velocidad del videojuego y de ahí no había nadie que te sacase, no había forma de poder desconectar eso y llegas a la habitación después de las actuaciones. Jolín, sé que los artistas no lo queréis decir porque, jolín, el cariño del público y todo eso, pero el bajón cuando llegas a la habitación después de dar un concierto... cuentas, todos los conciertos mínimo 5.000, 6.000, 8.000 personas para arriba.
todo el mundo chillando, y luego vuelves a la habitación y aparte con una banda sigues bebiendo cerveza y sigues con gente con la que no quieres estar, con tampoco la que realmente no son tus amigos porque están ahí por dinero y te lo han demostrado, claro, en ocasiones. Y entonces al final pues es como, o sea, se convierte todo en algo triste, en una, o sea, yo, pero porque yo también me deprimí, yeah, o sea, me metí en una especie de bucle yo sola, que ahora por ejemplo estamos empezando gira y estamos haciendo un montón de conciertos y tal. Es distinto porque siento como mucha más cercanía con la gente con la que voy. Pero tiene el mismo peligro de alcohol, por uh-huh, ejemplo, ¿no? Porque antes de salir al escenario te bebes tus dos cervecillas. Después de salir del escenario, como quieres celebrarlo, te tal. Pero la diferencia es que ya no es beber con tristeza o beber como para intentar... O para cubrir cosas que no problemas, están... Problemas, exacto. Mejor, pasártelo un poquito ya mejor de lo mejor, claro, que te lo estás pasando. Claro. No pasa nada, oye, todo el mundo mejor necesita... Bien. De repente algo como... Somos tímidos, aunque nos pongamos, sí, el tema en escenario, claro, o hablemos delante de las cámaras, luego mejor necesitas un poquito ahí, para, claro, yo qué sé, para soltarte. Os proponen ir a México y tú dices, hasta aquí hemos llegado. Y ahí ya fue chin, cuando pum, yo me pum, vi que no... Tablero a lo alto y... Sí. Pero qué bien, hija mía, que lo hiciste, porque si no, ¿cómo hubiese terminado todo esto? No lo sé. Yo sola en Barcelona, la verdad que me veía como cada vez peor. Y me vine a Madrid, le dije a mis padres, les conté un poco todo, pues las pesadillas, todas las cosas que estaba teniendo un poco en mi cabeza. No todas, pero sí que algunas, y entonces me acompañaron al médico, el médico me diagnosticó una depresión psicótica, uh-huh, me empezó a medicar y en un año o cosas así ya estaba como si no hubiera pasado nada. Hay cuentas muchas historias, muchas anécdotas, no sé cómo decirlo, de esos brotes, sí, de esas paranoias que tú tenías, ¿no? Que hay algunas que son bastante heavies, que me parece lo que has dicho al principio, ¿no? Está guay exponerlo para que la gente sepa que eso existe, que no es de, ay tía, qué tal, no sé, no, que eso existe y en tu cabeza era totalmente real. Sí, claro. Ahí yo cuento una, ¿no? La de que creía que me habían puesto una bomba en el coche. Y entonces mi padre... Y la de la guerra mundial también. Bueno, ya. O sea, eso es muy... Esa fue bastante... Esa fue la peor. Sí. O sea, yo de hecho, a mí nunca me han ingresado, pero ese día de Barcelona yo estaba como bastante... O sea, ese día hubiera necesitado ayuda urgente. Mm. Fíjate que te pilla en mitad de una promoción, un tal no sé qué, estás sola y qué complicado, Mike, qué complicado, sí, a veces. Luego llega la calma. Y también esa calma obliga a que cojas las canciones y las des... Las enterré. Las enterré. Pero, sí. Y aparte, pero hay algo que me gusta, porque siempre dejas alguna canción escrita por si... Por si acaso. ...te olvidas o ya no quieres componer nunca más, al menos tienes, sí, ahí un sí, algo, ¿no? No, por si no vuelvo a componer, porque componer es como un acto mágico, sí, para mí. O sea, es como yo cojo la guitarra todos los días y casi nunca sale, sí, nada. Pero de pronto un día es como, ay, qué viene, qué tal, me pongo y sale la canción del tirón. Y sale lo que quería decir realmente. Uh-huh. Y entonces, como es para mí algo que no depende tanto de sentarse y trabajar y componer y ahora voy a hacer esta frase y ahora, mira, voy a hacer este puente, sino que me sale como muy... Muy rápido y muy inspiración. Pues siempre pienso que no voy a poder volver a hacerlo. Esto fue el 2017 cuando desempolvas tu cuaderno, ahí tenías 8 canciones, sacas el disco Suerte, sí, ahí. Pero claro, sacas un disco y de repente tu chico te dice que nos vamos para Dallas. Vamos a Dallas. Oye, pues estoy también enamorado de tu chico. De Edu, ¿no? De Edu. Es como. Es majísimo. O sea, todo el mundo que lo conoce. Has tenido muchas desgracias. Sí, has tenido mucha gente alrededor que te ha hecho mal. Pero que un chico que conoces en la universidad, que, sí, luego vuelva, o sea, leeros la historia porque ha sido bonito poder agradecerle, sí, con este libro. Sí, sí, sí.
yo creo que queda muy bien, Edu, aquí, la hombre, verdad. Te diré. Sí, sí. Ah, no, está muy bonito. Os vais a Dallas y ahí la vida un poquito American Life, ¿no? Pues sí, los chicos hacen soccer, pero a ti eso no te mueve, ¿no? No, a mí es que la vida de ama de casa no me ha gustado nunca en la vida. Complicado. Y no sé, como que me daba la sensación de que no tenía nada que hacer. Entonces me dediqué a leer y me puse a leer libros de autoayuda y de crecimiento personal y tal, que yo siempre estoy leyendo cosas de esas también. Y empecé y dije, voy a trabajar mi autoestima y voy a pues eso, todos los días me escribía como 10 frases de reafirmación personal, que yo creo que es lo que más me ha ayudado de todo lo que he hecho y de todos los trabajos que he hecho para crecer y para no tener como este tipo de inseguridades. Lo mejor que he hecho ha sido todos los días como si estuvieras rezando, en plan, yo soy capaz, yo tal, yo canto bien, yo no sé, aunque sea como una chorrada, pero decírtelo todos los días, todos los días, todos los días, se te mete en la cabeza. Me recuerda a la película esta de criada, que la criada dice a la niña, eres guapa, eres bonita, eres preciosa, ¿no? Pues es que a veces, o sea, nos decimos tantas cosas malas que yo creo que es fundamental de cambiar el chip y empezar a decirte cosas bonitas. Nos estamos acercando ya al final de la historia. En mitad de la pandemia soñabas con bailar encima del escenario El fin del mundo de La La Love You, sí. Y como cosas de la vida que no te lo puedes imaginar tú, la discográfica de La La Love You, que es Subterfuge, Carlos Galán, te llama y dice, sí. Oye, no solo quiero que hagas, nos gustaría hacer una versión, sino que tengo planes para ti. Sí, sí, así fue, un mensaje de Instagram. Y yo como, pero ¿cómo puede ser? y a partir de ahí, o sea, como todo está yendo bien. O sea, es todo como la versión de Tenía tanto que darte con La La Love You quedó fenomenal. Sí. Ellos son un encanto. O sea, he congeniado con Celia, la bajista, muchísimo, sí, que es un amor de chica. Y después, nada, empecé a grabar el disco y las canciones nuevas con Dani Alcover, uh-huh, que me lo presentó también Carlos Galán. Y ya estoy preparando disco nuevo, todo. Qué bueno, con guitarra, mira, va a sonar ahora Detrás de cada luz, que es una canción, sí, que la tengo ahí. Que aparte, cuentas un poquito, es la historia de Edu, ¿no? Un poquito, bueno, no sé si es la historia de Edu, pero sí que es el... Sí. El ahí estás, ahí, siempre estás agarrando de mí, ¿no? Aguantándome, sí. Qué bonito. Sí, la de Despiértame Madrid es más para Edu. ¿Ah, sí? Sí, ah, pues espérate. Sí. La mía me confundió al final, pero... Jolín. Oye, después de haber contado todo esto, todas estas historias que cuentas aquí, todas estas aventuras, lo hablábamos un poquito antes de empezar la entrevista, ¿no? Que ahora hay muchas cosas de promoción y etc, 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 y vienen los titulares, cosas así, un poquito que se salen de contexto. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo llevas este, de repente, ser trending topic porque la gente lea cuatro palabras y diga uy, 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 uy? Pues no lo estoy pensando mucho, o sea, estoy caminando despacio, uh-huh, haciendo un poco el trabajo de cada día y no le estoy dando mayor importancia. O sea, yo lo que quiero es que si el libro ayuda a alguien, yo feliz. Eso es lo importante. Vamos a conectar en nada con nuestra compañera Ana, que está recopilando ahí las preguntas, ahora no los va a decir. Yo creo que no me dejo nada en el tiempo. Claro, yo no, creo que lo... estaba muy bien. Todo aquí, hombre, claro. Ah, no, hombre, claro que me dejo algo. A ver. Vamos, escuchen todo esto, no quiero hacer yo spoiler. ¿Por qué decidiste? A ver, ¿qué estando... hice mal? No. ¿Por qué decidiste, estando embarazada cuando te lo primer día, irme caminando hasta el hospital? Porque había leído en libros de estos del parto, tal, parto natural, no sé qué, no sé cuántos, que andar ayudaba a que las contracciones pues fueran más rápidas, menos dolorosas y tal. Y entonces empezaron las contracciones, me dijo el matrón que ya podía ir al hospital y nos fuimos caminando, Edu y yo, pues que eran tres manzanas y no te puedes ni imaginar. O sea, yo me iba agarrando a las farolas, cada vez que me venía una contracción era como... Y Edu me miraba y decía... María, cogemos un taxi, yo, pero que no. No, cuando llegan te ponen a pillar. Y, ojo, recuerdas, estando en el hospital, sí, a punto de, recuerdas cómo te enseñaban a cantar en Operación Triunfo y sí, lo aplicas sí, 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 en tu parto. Sí. Cosas de la vida. Voy a conectarme por aquí. ¿Aún está Mika? Ah, ahora la conectaremos. No sé, a mí eso me ha dejado como muy loco. Es que Helen, la profe de canto, decía, no hagáis constricción con las cuerdas vocales, uh-huh,
porque entonces os haréis daño y perderéis la voz. ¿Y qué es hacer constricción? Pues lo mismo que haces cuando cagas o cuando vas a parir. ¿Apretar aquí? Claro, es como apretar tal, entonces te cierras como ahí esto. Ya. Entonces, como con la epidural no sientes nada de cintura para abajo, pues yo pensaba, digo, ¿dónde? Pues apretar el cuello y entonces bajará la sensación para abajo. Oye, ¿tus niños escuchan las canciones? ¿Les has puesto canciones? Sí, a ver, no les he puesto toda mi discografía porque son muy pequeños y se iban a aburrir. ¿Cuántos tienen ahora? Tienen 10 y el pequeño va a cumplir 8. Ya van, o sea, ya saben un poco que mami canta y les gusta, ya pueden presumir de mí en el cole y tal. Pero vamos, que cuando les preguntas, oye, ¿te gustan mis canciones y tal? Me dicen, bueno, algunas están muy bien, pero otras son un poco aburridas. Me dicen. A ver, oye, ahora sí tengo la conexión. Voy a escuchar por aquí por Ana. ¡Anika! Hola, ¿qué tal? Uy, espera, yo es que voy muy rápido, como ves aquí, tiqui, 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 tiqui. ¿Ya puedo? ¿No me escucháis? Sí, sí, te escuchamos. Hola, Ana. Ah, vale. Ahora sí, sí, te escuchamos. Oye, a ver, cuéntanos, ¿alguna pregunta que hayas visto por ahí? Bueno, pues... Sí, sí, dime. Pues he visto, por ejemplo, que Lubier ha comentado que a él todas estas cosas de la parte oculta que hay detrás de la fama, que hay cuando un artista se baja del escenario, dice que eso a él pues que le llega y que es lo que más curiosidad le da de leer el libro de Mai y que vamos, que está deseando leerlo por conocer más a la persona que hay detrás de la fachada de artista. Y luego... Y la pregunta... También os quería preguntar... Ah, sí. Dime. No, y la pregunta... Sí, que... ¿Cuál es el momento más bonito que has vivido en tu carrera como artista? El momento más bonito. Es que eso es muy difícil, eso lo preguntan mucho y yo tengo como varios momentos, ¿no? Tengo el concierto del Palau de la Música la primera vez que estuvimos allí, el primer concierto en un teatro en Santiago, la primera vez que fuimos a Santiago a tocar, que era un teatro precioso, la vez que tocamos en el Teatro Español aquí en Madrid. No sé, son como varios conciertos así que lleva, o sea, es que me acordaré toda mi vida de ellos. De la sensación, del escenario. Sí. Pues muchas gracias, Anika. Gracias por la pregunta y por estar. ¿Está el chat contento? ¿Le está gustando la entrevista? Sí. ¿Cómo no le va a gustar? Si estáis hablando de cosas súper interesantes. Muchas gracias, corazón. Besico. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Oye, vamos a seguir charlando, pero ¿qué tal se te dan las manualidades? Pues no muy mal, ¿eh? ¿No muy mal? No. Venga, atención, porque lo que vamos a hacer ahora, esto es alucinante. Mira, vamos para allá. Tienes que irte por aquí detrás. Antes de descubrir esto, mira, quédate por aquí que voy a girar esto para que lo puedas ver. Hay una página web que se llama Cultura Inquieta, que son fantásticos. Ah, sí, sé cuál es, sí. Es fantástica. Entonces, el otro día leí un artículo sobre el repainting. Vale. Vamos a ver una imagen. Y verás lo que es, mira, repainting. Es coger un cuadro. Vamos ahí a tengo dedicaciones. El vídeo de la entrevista de Nea. Y tiene una escaleta y todo, ¿eh? Y lo hemos ensayado y lo hemos probado, pero... El vídeo de la entrevista 3. Esto es el repainting. Que es coger un cuadro normal y corriente. Y transformarlo. Y transformarlo, meterle algo, ¿no? Por encima, etc. Vamos a ver unos ejemplos. No mires aún. Vamos a ver unos ejemplos de repainting de gente que ha hecho, que para un poquito ahí coger conceptos. Mira, por ejemplo, este. Ay, me encanta. Mucho. Es súper bonito. Es el que de monstruos sea, ¿no? O por ejemplo, comiendo una pizza. Ay, es muy guay. Estos son mucho más artistas, ¿eh? También te digo. A ver, claro. Mira, estos los dos dinos. O sea. Me gusta mucho este. Ahí mete a toda la familia Ewok, si no me equivoco, están todos por ahí. Hay mucho tema de Star Wars y luego hay mucho tema de animal en primer plano, rollo selfie. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y ahí está. Star Wars, vale. Bueno, ¿te apetece hacer repainting? Sí, pasa sí, que sí. No nos podemos poner a pintar aquí. ¿Qué ganas tienes de ver lo que hay aquí abajo? Venga, a ver. ¿Qué ganas tienes de ver lo que hay abajo? Mira, el cuadro que me he encontrado, que lo he comprado ahí muy baratico, es este de aquí. Fíjate, este es el cuadro original. Es una mujer... tomando un cafelico. Entonces, y hoy ha hecho ciertas cosas, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, aquí vamos a descubrirlo. Ah, ¿de acuerdo? Vale, nosotros vamos vale, a transformar en lugar de repainting. Ah, como un collage. Claro, vamos a ver. Mira, por ejemplo, para empezar, fíjate que yo aquí había un pueblecito y le he puesto un poquito, parece el Mago de Oz. Sí, un poquito, es verdad, sí. Un poquito este lugar. Entonces,
yo ya he récord. Historia interminable, ¿no? También. Entonces, yo ya tengo por aquí preparado un poquito de cola, ¿vale? Porque esto es súper sencillo con la cola. Entonces, tengo distintas cosas que podemos utilizar. Podemos poner la guitarra aquí. Total. El de esto de Futurama, por ejemplo, por aquí. Vale. Esto es de una ilustradora que te gusta mucho a ti. Sí. Que se llama, lo vi en una entrevista, ahora no me acuerdo el nombre, pero que son unas caras como de chica, así como con unos mofletes. Ahora no me acuerdo el nombre. Mira que me lo he apuntado, pero no, que lo podemos poner por aquí, si esto. Tengo, por ejemplo, también una planta carnívora. Y se te ha caído. Y se me ha caído algo que no sé dónde se habrá caído. Pero bueno, ahí va. Entonces, ¿quieres que vayamos ahí colocando esto? Venga, va. Venga, esto es muy sencillo, porque sobre esta vamos a colocar esto en medio. Yo te dejo un poco a ti, que tú eres como No. Mira, esto es tan sencillo como coger en la cola. Vale. En serio, vais a ponernos la música ilustrada y nada, vamos llenando. Vale. Y luego lo vas colocando tú misma, ¿vale? Venga, aquí, como quieras, en el pincel. El pincelillo. Que, hombre, yo he leído... Dejadme la música ilustrada. Está. Oye. Bueno, ahí, ya está. Sí, porque aparte luego lo que haces es con el pincel por arriba. Vale, y así ya se queda todo marcado. Mira, hubo una época que hice collage. Sí, sí. ¿Y qué tal? Bien, me gustaba. Es lo que te iba a preguntar, si en el momento este de composición y tal. Sí, me gustaba hacer. Abrirte a pintar o hacer distintas cosas te sirve un poquito como para desconectar, sí, y que venga la inspiración. Sí, sí, y estoy y me gusta pintar retratos de chicas también, al óleo. Y va a una academia, lo que pasa que ya no tengo tiempo. Ahora ya le ponemos esto en el sombrero, ¿verdad? Como y tú, le tapamos donde un tú poco quieras, sí. A mí, te lo juro, esto me encanta y aparte... Esto ahora, relaja muchísimo, sí, ¿no? Y no hay nada, yo siempre digo lo mismo, sé que es un bla 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 de toda la vida, no sé qué, pero no hay nada como hacer regalos personalizados. Y esto, ya ves, es recortar unas cosas de unas revistas. El típico cuadro que te puedes encontrar, por ejemplo, en el rastro o en algún lugar. Sí, le das la vuelta, sí, sí, y lo colocas. Quiero enseñarte un vídeo mientras vamos haciendo esto. Es una historia que me ha dejado súper loco. A ver, mira, esta lo voy a poner por aquí. La planta carnívora. Sí, ¿no? La ponemos aquí dentro, saliendo sí, de aquí. Sí. ¿No? Está encantándote. Te lo vas a llevar al final. No, no, te lo dejo, te lo dejo. Bueno, claro, ¿qué hemos dicho? A los invitados le vamos a dar la opción de llevarse la manualidad o dejarla aquí, rollo museo. Claro, yo creo que mejor rollo museo y así lo tenéis de recuerdo, ¿no? Sí, ¿sabes? Que están haciendo una señal por ahí de qué. Una raid. Ah, que nos acaban de hacer una raid, claro, que esto es Twitch. ¿Tú conoces Twitch? No. Mira, Twitch es un universo. Entonces, te hacen raids. Gracias. ¿Quién nos ha hecho la raid? ¿Quién la ha hecho? Tim Jorge. Ah, Tim Jorge, muchas gracias. Y lo que hacen es, ellos tienen su canal, y cuando acaban con su canal, nos pasan sus espectadores a nosotros. Ah, entonces, vale, te hacen como una raid, que le llamará a ellos. Así que muchas gracias. Voy a ponerte el vídeo. Es una historia, no sé si la conocerás. Yo creo que a mí me falta algo. Aquí teníamos algo más. ¿Y no? ¿Eso qué es? No, mira, es que... a ver, ¿dónde está? Aquí tiene que haber algo más. A ver qué he hecho yo con ello. Porque era una cosa muy bonita que te va a recordar. Y ahora yo no sé qué he hecho con ello. ¿Hay un papel ahí? No, no, pero no, no hay. ¿Qué te gusta poner música, Sarita? Claro, ahora me pone esta música de búsqueda. Me hace ponerme búsqueda por todos lados. ¿Dónde he dejado yo el muñequito? Ahora no sabrá. Pues lo habré perdido. Porque era un muñequito que tú utilizas y relastes con un disco y era como rosa, como una especie como de conejito sin la mano. ¡Ah! ¡Sí! Y quería ponerlo yo como por ahí, pero bueno, ya lo pondré yo. Voy a enseñarte, voy a contarte la historia. A ver. Mira, vamos a ver la historia. Es el comodín number... 4. Antes de contarlo, es una familia, ¿sí? ¿Vale? Que tiene, en vez de que son 4 hijos, y les han diagnosticado a 3 de los hijos una enfermedad degenerativa en los ojos y con la edad van a dejar de ver, ¿no? Claro. Entonces, la familia ha decidido dar la vuelta al mundo para que sus hijos vean todo el mundo. Antes de... Y fíjate. Mira, porque lo han compartido por sus redes, esta es la madre, está toda la familia justo a punto de hacer el viaje, después de 2 años de aplazamientos, finalmente es el gran comienzo para nosotros, un año por las carreteras del mundo para llenar la memoria visual de nuestros amigos que están perdiendo la vista, que comienza la aventura. Entonces,
ahí están todos preparados. Las imágenes, míralos. Ya ves. Lo fíjate. Bien que se lo está mal. ¿Qué manera? Eso es una actitud positiva. De vida. Sí, es que por totalmente. Eso yo te lo quería poner. Porque sí, esa actitud sí. Te voy a decir, ¿qué hacemos? ¿Nos venimos todos abajo? O luchamos o aprovechamos. Y salimos para adelante, claro que sí. Porque las experiencias que están pasando y las aventuras que están pasando, más allá de que en un adelante vayan perdida vista, esos recuerdos y esas historias claro, van a estar ahí siempre. No sé. Qué bonito, sí. Me ha encantado la historia, sí, de verdad. Sí. Por si la quieres utilizar en alguna canción. Porque tú eres de pasan cosas. Y pues, las sí. Lo que pasa es que no me siento y digo, venga, pues voy a hacer una canción sobre esta familia. Lo podría intentar. ¿Y tus amigos se acojonan un poquito? Cuando porque, me cuentan cosas. Claro, ¿no? Que es como de esto que te voy a contar, pero no es para una canción. Hombre, pero yo puedo usarlo, ¿no? Siempre. Yo le cambio como... O sea, que saben perfectamente que, va, sí, o sea, claro. Que tú vas a poder utilizar. ¿Y qué te han dicho del libro, de todas estas experiencias? Los que... Pues mis amigos lo leyeron todos sí. Conforme yo lo iba escribiendo, les iba dejando como manuscrito y quería saber un poco su opinión antes que lanzarme un poco al claro. Mundo en general, ¿no? Y yo tengo, por ejemplo, un amigo que es pintor, que es además muy culto y lee mucho, es muy leído y tal. Entonces yo me daba mucho miedo dárselo a él. Pero yo decía, bueno, pero si pasa la criba de Pablo, yo creo que vamos por buen sí. Camino, ¿sabes? Entonces, bueno, me hizo una crítica, me dijo algunas cosas y tal, yo modifiqué y para adelante. O sea, que mis amigos lo han leído todos. Y sí, hay amigos, aparte que hay amigos los típicos, tengo mi amiga Pepa, que era como de, bueno, si Pepa me da el visto bueno al libro, si no me dice, exacto. Te estás pasando, Jordi, sí, sí, esto sí. No lo contaría. Y había algo que te han dicho, bueno, él me quítalo. Dijo, Pablo me dijo, bueno, tú sabrás. No tú misma, ¿dónde te estás metiendo? ¿Dónde ¿no? te estás? Yo te respeto y tal, pero no. Y luego, por ejemplo, mis hermanos mayores me han dicho que no se lo van a leer. No. Uno de ellos se lo ha leído, pero otro no. Han dicho que no. Y han dicho que no se lo van a leer porque les da un poco de apuro, en el fondo. Pero también es que pero me quieren igual. O sea, como que me han trasladado su amor absoluto incondicional. Claro. ¿Tú crees que les da miedo? Pero... O sea, le decía, jolín, yo estaba en esa época y no supe reaccionar, no supe ver... Pues o... hay gente que prefiere no saber las cosas, ¿no? Yeah. Yo creo. ¿Ojos que no ven? Corazón que nos siente. Y obra de arte que nos acabamos de mandar aquí la Mai y yo, que qué es... Bonita. Mira, a mí, ¿qué quieres que te diga? Acabamos de descubrir una nueva forma de hacer... Es que es otro cuadro, ponme el anterior. Lo de los rascacielos es muy guay, ¿eh? Es que parece Oz. Tenía otro diseño, pero muy guay, fíjate, sí, sí. De este cuadrico que me encontré en la calle... Bueno, no me encontré en la calle, lo compré en el chino por 2 euros. No, 5. Que los chinos ya no son de 2 euros. Claro, lo de todo a 100 ya, eso todo ya no ha pasado. A esto que tenemos aquí ahora, esto es una maravilla. Esto es, está fenomenal. Final. Bueno, Mai, ha sido un placer tenerte en el programa. Muchas espero gracias. Que hayas disfrutado de la entrevista. Sí, 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 me gusta mucho. En todo este jaleo que has tenido de entrevistas sí. De jaleo, vámonos un poquito de calma y con tranquilidad. Sí. ¿Qué quieres que te diga? Yo al principio hay muchas cosas que hay que leerla. Yo voy a coger, no te muevas de aquí, yo voy a coger el libro para recomendarlo muy mucho. Si no me equivoco, este miércoles vas a estar en Barcelona. Sí, el miércoles. ¿Qué tal fue la FNAC en Barcelona? Muy Madrid? Bien, ¿sí? Se quedó gente fuera y ¡buah! Todo. Sí, sí, estuvo muy bien. A ver qué tal Barcelona y vamos a estar el día 4 en Bilbao uh-huh. Y el día 6 en Sevilla. Tenía tanto que darte el libro. ¿Eh? Que firme, ay, que es verdad, ah, que firme el bueno. Cuadro, espérate, ¿dónde tenemos aquí un boli para firmar cuadros? Aquí tenemos un boli para firmar cuadros. Bueno, tenemos un Meneses. Si yo no he hecho nada. No, que no, aquí, por aquí, bueno, donde tú veas. Yo pongo aquí por el... Por favor, tenemos un Meneses en nuestra colección. Esto yo me lo voy a guardar con mucho cariño, ¿eh? Mucho, mucho amor. Es bonito, ¿eh? No, no, es que sí, ahora te sí. Vas a querer llevar, ¿eh? Ya te voy haciendo esta técnica quedado, ahora. No, no, lo voy a hacer. Ha quedado muy bien, ha quedado además, muy bien. Es muy fácil, ¿eh? Son las 7 de la tarde, nos queda Video Match, tenemos la batalla de los aperitivos y con Silvina me tengo que enfrentar a nuestro juego diario, quedan muchas más cosas, nos vamos, nada, 2 minutitos, que os vamos a poner mejores momentos de estas 2 últimas semanas y Mai, un abrazo enorme, de verdad, millones de gracias a todo el equipo de Subterjufe y a todo el equipo de Penguin Random que han conseguido todo esto. Sí. Volvemos en nada, que nadie se mueva. Hasta ahorita, chao, chao. Gracias. Vamos a por la última noticia. Venga, una última noticia, venga, ¿cuál quieres? Que... Pedimos que escoja el chat. ¿Leticia o Gref? Atención, chat. Parece que gana Leticia, ¿Gana Leticia? Y parece que sí. Al lado de Leticia, venga, va. ¡Estoy volviendo loco!
voy. No, porque esto es para que opinéis. Esto sí que es el tema de opinión total. Perdón, yo creo que en el chat pensaban que era Leticia Sabater. Posta, porque ponían Sabater. Yo dije, ¿qué dije? Pero y ahora que me estoy dando cuenta es otra. Y mira, todos estaban votaron por el Sabater. Mira. Deadpool, ¿no quieres cambiar de número? ¿Por qué? ¿Qué me ha tocado? ¿Nada? Yo pregunto si quieres cambiar de número. Pues, ostras, ahora me pone entre la espada y la pared. ¿Viste? Es así, la vida misma. Por eso hay que estar siempre con la máscara preparada, para ahí. Darle con todo a todos, da 15, papá, ahí tenés. ¿Sí? ¿Qué pasó? La 1. No, la cambió. No, la cambiaste. Sí, me ha... Y pero eso no pasa en la película de Pool. No va cambiando. Vamos, ya está. Se acabó. De Pool. Vuelvo a coger yo el control. Ha llegado el momento que emprendamos nuestra tarea de hoy, que es poner toda esta parte de suelo que tenemos, que ya hemos encintado. Hoy tenemos un programa... fantástico. Mira, soy Lady Gaga. Bueno, estamos en directo, son las 7 y un minutito de la tarde. Qué bien me lo he pasado, qué fantástica ha sido Bye Meneses. Necesito un poquito el feedback de mis compañeros Dani y Sara. ¿Qué tal? ¿Cómo habéis visto la entrevista? ¿Cómo habéis visto a todo? A mí me ha gustado. ¿Sí? A mí me ha flipado, la verdad. Sí. Ha sido una valiente, contando todas las cosas que ha contado. Es que hay que tener, ojito, para contar y abrirse así en un libro que sabes que vale, que puede leer cualquier persona y todo el mundo. Y es como, madre mía, qué forma de abrirse. Yo no sé si sería capaz, ¿eh? ¿Tú lo hiciste, Jordi? Sí, pero no... También te digo, tú también tienes cosas que contar, yo no. Sí, ¿sabes qué pasa? Que pues yo creo que ella sí que tenía... O sea, no podía contar la historia si no la contaba toda. O sea, lo que te quiero decir, no podía contar ciertas cosas si no lo contaba todo. Entonces, lo que yo, desde buen inicio, quería enfocar la entrevista quitando las partes que ya todo el mundo sabe y que parece que hacen todo el ruido del mundo. Las drogas, el no sé qué, el no sé cuánto. Mira, a mí eso es lo que a mí no me importa, es por qué acababa en ese mundo y por qué ahora está fantástica. Es que de verdad que el libro, yo, o sea... ¡Hala! Estoy aquí. Locker. Y ahí está en chat. Perfecto, Dani Gomcar. Bueno, os ha gustado lo del cuadro. Sara Delgado. Tú que eres aquí normalmente la que hunde mis obras de arte. Sí. Soy el Risto Mejide de este equipo. Sí, sí, sí. A ver, voy a analizarlo bien. ¿Qué me dices? A ver, a mí hay algo que ahí me sobra. ¿El qué? Es el muñeco ese volando verde que tienes ahí. Este, no, pero si es el... A mí lo que me sobra es la mariposa en la cabeza, porque además hace como un corte, ¿no? Júntalo más a la cámara. Pero es porque la mariposa es de una ilustradora que a ella le gusta mucho. Ya, que no la has cortado bien. No, pero me parece bien. Me parece bien porque la mariposa ahí con la Pamela queda chic. Pero el avión es que no pinta. Es el de Futurama. Ya, no me digas que la guitarra no parece que esté pintada desde un origen. Sí, eso es verdad. ¿Y esto? Bueno, esto... Que sí, que sí, eso está muy bien. Sí, lo que me sobra es el muñeco ese. A mí no me sobra. Pues el avión de Futurama me encanta. Tenía yo algo más para colgar, o sea, para enganchar, y de verdad, qué rabia, porque era, es que no sé dónde, un segundo, ¿eh? No sé dónde lo he ido, no sé dónde lo he metido, de verdad. Pero bueno, también te digo, ¿eh? ¿Qué? Hablando así de todo un poco. Uy, pone música de tensión. Creo que si Mai no se ha querido llevar el cuadro es porque le ha parecido una chusta terrible. No es eso. Porque mira, ¿dónde voy yo con un cuadro que un señor ha cogido y ha pegado con bueno, cola veremos, cosa? Que no, además hemos cambiado las versiones, porque primero era recogido, luego era del chino, luego era... Al ¿se final... lo compré un señor por Wallapop? Sí. Como es buen... del chino. Confieso. De tu bazar de confianza. No, mira, confieso la historia. Le iba a comprar por Wallapop,
Pasa que me tenía que ir como muy lejos a buscarlo y dije, voy a ver si en el chino al lado de casa tienen cuadros. Y lo que me costaba ir hasta Legazpi, bla, 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 me costaba menos coger el cuadro, que aparte me pareció muy bonito porque no puedes coger cualquier cuadro. No, claro. Yo estoy encantado. Ahora tenemos que buscarle un sitio para colgarlo, así, aquí en medio, ¿no? ¿Y cómo lo ves aquí, Silvina? Perdona, ¿qué dicen? Porque bueno, ya empezamos. Sí, porque saqué una foto para hacer tu comentario. ¿Por qué? ¡Ay! ¡Qué claro, bacana! Porque antes Silvina estaba aquí arriba. Acá dicen. Lo tienes en su cámara, pero tienes ya, que aclarar. Yo no lo puse en ningún momento la semana pasada. Que no. Juanfro, su sugerencia fue sugerencia. Sugerencia. Si algún invitado quiere que deje su manualidad y si hay alguna disponible, que se lleve a cambio del otro invitado. ¿Eh? Ah, que hagan un change. O sea, mañana, por ejemplo, los invitados de mañana, si les gusta este cuadro, sugerencia se lo pueden llevar y... Pasa que mañana... como estoy haciendo toda la tarea, estoy haciendo. Muy bien, muy saco bien, fotos. Oye, ¿qué tal, nena Conte? ¿Qué te ha parecido, mi arma? Pero qué dulzura, ella es una dulce tremenda. Y aparte, uno se siente identificado con esas cosas que van pasando porque... Yo te recomiendo el libro, ¿eh? No, precioso. Ahora ya vamos a tener una pelea a ver a quién le toca leerlo. No. ¿Quién te lo saca? El momento que os lo digo, yo no os lo quiero desvelar, pero el capítulo de ir, o sea, el de la fantasma, ya va bien. Pero el momento de embarazada, caminando por la calle, se me va diciendo, diciendo que no. Es que ¿sabes? Es un flash eso. Dices... Sí, y acá todo el chat dicen que no hablan porque estaban súper atentos, uh-huh. Escuchando, que estábamos todos súper atentos. ¡Hasta Silvina! Nuestra primera invitada en el piso. Ojo, ¿eh? Y esto no ha hecho más que empezar, no os podéis imaginar las artistas que ya tenemos confirmados que van a pasar por aquí, por estamos probando. Pero ahora es el momento. ¿Cómo de crear que... hype? ¿Eh? ¿Que cómo creas hype? Hombre, lo ha aprendido Divay. El hype. El ¡oh! Ya solo le falta una en cuenta atrás y es como también de Gref. Familia, son las 7 y 6 minutos de la tarde. Es el momento de que le pongáis títulos a los vídeos más divertidos de internet. Es el momento de Video Match. Tenemos tres vídeos, tú le pones el título, Silvina pone la encuesta y Dani pone el casteo y al final decidimos cuál es el mejor de los tres. Atención, atención, porque el primero es este. ¡Toma! ¿Verdad? Te extrañábamos, Dani. ¿Pero qué ha hecho? Porque va a matar la araña y se carga la pared. Claro, no quiere ver, debe decir antes, Silvina, no lo mires, pero no me ha dado tiempo. La araña no. Y le va a dar un bueno, golpe. Bueno, pero yo, a mí me pasa lo mismo. O sea, si tengo que matar un mosquito, un bichito, o sea, le doy con toda la fuerza de mi cuerpo y mi alma. Jordi, y encima no le invoco. Colócale bien el micro, porfa. A ver, colócate bien el micro. Ella ya es autónoma. No la llevas bien. O sea, se le ha quedado un cable y está sonando el cable. Claro, por eso. No, pero ella sabe cómo poner. Ella es autónoma. Pasa que bájaselo. Uy, me hizo un lío ahora. Espera. Sí, claro, que llevas más. Lleva un rato y raca, raca, raca. Exterminador, dice Luvier como posible título. Me gusta. La fuerza del exterminio. Juanfro, estáis jugando con las mismas palabras, ¿eh? No estáis junticos. ¿Qué más? Oye, qué pelito llevo y todo peinaico, ¿eh? Como le gusta a mi Dani Vara, ¿eh? Bueno, a mí me gusta más cortito, pero bueno. ¡Calla! Pues, ¿para qué preguntas? Ahí está. ¡Oh! ¡Pum! ¡Pum! La fuerza del exterminio o exterminator. ¿Exterminator? Exterminator. Exterminator. Ya tenemos el primer nombre, Silvina. Topa a ti. Ahí está. Exterminator. Primero la apunta en una hoja y luego la apunta en un ordenador. Porque no, ¿sabes qué pasa? Si lo escribo acá no puedo ver el video hasta que hago la encuesta. Pero vente aquí a verlos conmigo, te digo. No, pero no me puedo estar parando y todo el tiempo. Chicos, perdónenme, pero estoy con problemas. Vamos a ver el siguiente video. Ahí es este. Mira. El niño se acerca a la cámara. Ay. ¿Y qué hace? ¡Uy, qué gracioso! Yo creo que tenía sonido este vídeo. ¿No tenía sonido? Es que a mí yo cuando veo estos vídeos me recuerdan a Dani Vara de pequeño. Entonces, ¿de verdad, este chico? Es Dani Vara de pequeño. Mira, pon el vídeo. Ahí está. Mira ahí, niño. Ahí está. ¡Se va el robot, tío! ¡Se va el robot! ¡Se va el robot! ¡Es el hit! Guns N' Baby, metalero en forma de formación. Ja, 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 dice Juanfro. Guns N' Baby, buena esa. Guns N' Baby de Danny Gonca, nos quedamos con Guns N' Baby. Sí, Guns N' Baby me mola. Guns N' Baby de Danny Gonca. Con esto no se ha reído tanto el muñeco, ¿eh? No, pero porque es que yo estoy... Sabéis que mañana vamos... ahora lo cuento. Claro, os lo cuento antes, pero ya veréis. Que perdemos el ritmo, sí. El mono que llevábamos. No, porque yo estoy ahí con algo. A ver, los dos de final de la clase, que se callen. Que el vídeo que viene ahora
yo estaba ahí un poquito diciendo, ¿lo ponemos o no lo ponemos? Pues luego pensaba, bueno, si son tontos ellos, ¿por qué no lo vamos a poner nosotros? Es una carrera de gente con vendas en los ojos. ¿Qué puede pasar? Pues lo que va a pasar. ¿Pero qué hacen haciendo una carrera con los ojos vendados? Pero están ensayando por si se quedan ciegos. No, puede ser. Y aparte, si haces esa carrera, no tengas al típico colega que te grita desde las mallas. ¡Eh! Porque claro, te vas para allá por el ruido y se estampa contra... Nadie lo vio venir, dice Juan, pero como título de video. ¿Nunca ensayaste en tu casa de a ver si te quedas ciego y estar ponerle taparte no. los ojos y hacer cosas con los ojos cerrados? Apago la luz y con eso ya tengo suficiente. Uy, yo ensayaba eso. ¿Sí? La gallinita sí. ciega, que claro. se llama. ¿Visto? O las tinieblas. ¿Vosotros no jugáis a las tinieblas? No. Era muy guay. Visto y no visto, ojos que no ven, golpe que se... Este está bien. Ojos que no ven, golpe que se siente. Este me gusta. Muy largo. Y porque hostia no se puede poner. Hostia, no, sí. Muy largo. No chico. Se puede poner hostia. Y no sé, acá... Con O y ya lo está. Lo tenemos que permitir. Vamos a permitirlo, chicos, porque la hostia se come en la misa. Bueno, mientras Silvina van incluyendo para, esto... Ojos que no ven... Corazón que no siente. Hostia que no se siente. Hostia, ¿qué se siente? A las tinieblas se jugaba, o al menos en mi época, no sé cómo le... A lo mejor vosotros jugabais y le poníais otro nombre. Entonces, te metías dentro de la habitación, tres o cuatro o cinco, los que fuéramos, y apagabas la luz, y con las cojines, uno llegaba, ¡ah, hostia, limpia! ¡Pa, pa! Y todo estaba oscuro, y era, ¡tinieblas! ¡Pum! Y apagabas la luz, y ¡pa, pa, pa! Encendías la luz y estabas tú ahí. ¿No habéis jugado nunca esto? No. No. Y yo con mi hermano jugaba los domingos, mientras Silvina está haciendo la encuesta. Los domingos, ¿sabes que los domingos normalmente los periódicos vienen con el dominical y el tal y no sé, no sé cuántos? Pues mi hermano y yo, cuando mi padre soltaba el periódico, cuando ya no lo iba a leer más, mi hermano y yo saltábamos encima del periódico como si fuéramos alimañas, ahí, a ver quién conseguía más. Hacíamos palos con el periódico y nos pasábamos toda la tarde del domingo zurrándonos a hostias en la habitación con los palos. O sea, eres como San Fermín. Totalmente. Teníamos un suelo de moqueta, entonces rebotábamos y nos pasábamos ahí. ¡Pa! ¡Pa! Y a las tres horas mi padre te decía, ya está. Pero él sabía que necesitábamos esas tres horas como de desfogue, de ¡pa! 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 En fin, cosas. Silvini. Tenemos un problema. ¿Qué pasó? Que es muy largo. Ojos que no ven, os. Quedó bueno. Ahí, punto suspensivo, bueno, pues, chicos. No pues entra. Déjalo así. O así, ya está. Así está bien. Sí, no, pues la gente ver. Va a saber lo que sea. Os. Aparte, si ponemos hostia, seguramente nos van a decir. No, no, no está bien, no está bien. Os. No van a decir os. Que no. Abierto. Os. Preparado, listo ya. Atención, porque castea Dani Vara y la encuesta está en marcha. Preparado, listo ya. No sale. Bueno. Ya mismo. Voten, voten. Ah, sí, aquí voten. Está. Pues no te creas tú que hoy no tengo yo la garganta demasiado. ¡Ya arrancamos la encuesta de la semana! ¡Encuesta de la semana! Porque estamos a lunes y no está fallando nada. Esto está a punto de acabar. ¿Qué pasa? ¿Crees que me calle? Déjale, no, no, no. Y venga, vamos, que parece que ojos que no ven. ¡Oh! Es la que se queda, 5 puntos frente a 1. Que llega Guns N' Baby, se pone empatado con Exterminito, que tiene 1, 14% de los votos. Junto a Guns N' Baby, 1 punto. Y mira, 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 7 puntos. Ostras, había 8 puntos y se ha ido a 7. ¿Qué ha pasado? Se pueden quitar los puntos. Oh. Ah, se ay. Pueden quitar los puntos. ¿Qué ha pasado? ¿Pero dónde estamos? En la encuesta de la semana, ¿estamos? ¡Probando! ¡Jordi, estamos! ¡Probando! ¡Eso! ¡Vamos allá! ¡Probando, probando! Creo que tenemos un claro ganador, que es 7.78% de los votos para ojos que no ven. ¡Os! 11% de los votos empatado con Exterminator y Guns N' Baby. Apenas unos segundos, parece que ya se va a quedar así. 78% de los votos ganador para ojos que no ven. ¡Os! ¿Qué te llevas? El ganador del Videomatch de hoy, lunes 19 de septiembre, es Ojos que no ven. ¡Hostia, qué te llevas! Ahí está, claro. ¡Manuel, ven aquí! Pero es que ojo que el de antes también se pega una buena leche. Sí, ¿eh? No, no, y aparte se la pegan a la número. Vez casi, mira, mira, mira. Casi, es que casi, casi. Ahí va el primero, dice, buen payador, está la vuelta aquí. Pues están ahí sincronizados, muy bien, me gusta mucho. Bueno, son las 7 y 13 minutitos de la tarde. Es el momento que abramos la caja de los cotilleos, de los gossip. Por cierto, me estoy viendo la serie ahora, desde el principio. Desde el primer capítulo. Chichi, chichi, con Blair y con toda la movida. Madre mía, pues no te queda guapo. Es el momento de nuestro gossip twist.
love me. XOXO. Me están poniendo verde. Me están poniendo verde. Ay, Dios mío, se va una semana de vacaciones y ese todo el chup chup, ¿qué pasa? Hoy necesitas pizarra o algo. Bueno, sí, pero luego. Vamos a dejarlo mejor para el final, como siempre. Porque vale. Aunque no os lo creáis, chat, este señor durante las vacaciones me ha estado escribiendo. Sí. Y me ha dicho que le encantaría saber nuevas cosas. Sí. Creo que el momento ciencia le ha gustado. Así que nada, ahora me tengo que buscar todas las cosas que va diciendo la ciencia por el mundo de nuestros famosos. Claro, pero bueno, en fin. Vamos a dejarlo mejor para el final, porque bueno, o no, porque a lo mejor esto también te gusta. Quiero plantearos una pregunta, ¿vale? Os lo planteo a vosotros cuatro y también al chat. Atención. Porque a ver, tú coges y de repente te para la policía. Sí. Vas en el coche, te para la policía. Hola, señor policía. ¿Y tú qué reacción tienes? O sea, la primera es la de estos se te ponen un poquitico aquí, como lo primero diciendo, es bajar la ventanilla y tirarlo todo por la ventanilla. Pero empezamos bien. Eso es lo primero. Y luego, bueno, aparte yo no tengo ganas de conducir. Así que ya, bueno, pero imagínate, bueno, que vas con policía, alguien acojonas, que lleva. Bueno, sigues verte, te acojonas. Sí, ¿no? Sil, ¿tú qué opinas? Yo me cago toda, pero después, por otro lado, me encanta pelearme con los policías. Muy bien. O sea, que tú eres en plan de primeras, caquita encima, de pero... De primera me cago todo y de repente después le digo, flaco, te estoy pagando el sueldo. O sea, me ponen de los nervios los policías. Va. Lo que pasa es que también vengo de Argentina, que la policía no es muy... No son los muchachitos que están re fuertes, que están por acá, que son los mismos de acá, que ahí sí, sí, sí. Me pongo a hablar. Pero en Argentina la policía es más jodida. Hombre. ¿Danielo? ¿Cuál es la pregunta? ¿En serio? Es que estaba aquí con mis cosas, ¿qué? ¿Qué pasa cuando ves al policía? Sí, cuando... A mí es que no me paran. Yo tengo la suerte de que además Sara lo sabe y creo que Jordi también. Yo voy en el ¿qué suena? Yo estoy en el coche... Veo un control a todo el mundo. Van, pipi, pase, pase. O sea, parece. A mí me ven. Adelante. Tal cual. Adelante. Es que eso nos lo contó. Tienes porque... cara de niño bueno. Sí, porque es que yo tengo un amigo que es poli y siempre me dijo, dice, a ver, a ti te pararía siempre, pero a Dani nunca, porque tiene cara de buena persona. Y es como, me parece súper cruel. Las cosas como son. Pero bueno, nuestros queridos famosos tienen, bueno, pues ganas a veces de un poquito de jarana. Vamos a ver qué ha pasado después de que Omar Montes abandonase un concierto y le parase la policía. Vamos a darle al play al vídeo. Ay, con Omar Montes. ¿Has puesto sonido? Sí. ¿Pero no se escucha o qué? ¿Cómo no se va a escuchar? Jordi. Puede ser que no haya puesto el sonido, ¿eh? Ya. Yeah. ¿Me engancho otra vez? Sí. Venga. Y esto es lo que queremos cuando queremos conseguir ritmo, que las cosas no funcionen, ¿no? Y mira que siempre es lo mismo, ¿eh? A ver, ¿qué ha pasado aquí? Otra vez, vamos a ver, ¿qué está el niño jugando, que no sabe jugar a Twitch? A ver, señorita, claro, ahora le estamos boicoteando su sección. Hombre, claro, es que es verdad. Luego que si la pizarra para arriba, para abajo. Mira que te vas a quedar sin pizarra, ¿eh? A ver, me tengo que poner la promo. Esto se llama. Me estoy dando cuenta esto de que. Se llama falta... darte tiempo, Jordi. Me estoy dando cuenta de que hay un defecto en el Gossip Twitch. Falta mi nombre. Oh. Bien. Que el vídeo no tiene sonido. ¿Cómo no va a tener sonido? Bueno, ¿tiene sonido? Otra mañana. Pues sí. Me paro ahora para sí. Le pegué la policía. ¿Qué había sido? Ha sido este de aquí. No, claro. Que hasta que no ponga la escena no suena. Venga, vamos a verlo. Venga. A ver, en situación. A ver, que es Omar Montes le paró a la policía. Sale de un concierto, se mete en el coche, llega la policía y le dice: señor Montes, baje usted la ventanilla. Ven. Le pegué la policía. Apague el teléfono. Él se pone a grabar, ¿vale? ¿Pero qué es? ¿Habla usted así? Apague el teléfono porque no me está haciendo caso. Sí, yo le estoy haciendo caso. Usted sé que no me hace caso a mí, que usted me está parando a mí cuando me está viendo que yo acabo de bajarme de cantar para todos vosotros y me paro usted para registrarme con todas las armas apuntándonos aquí como que somos delincuentes con las personas que hay malas y me tienes que venir a mí a parar. Escúcheme, esto porque yo vengo aquí a cantar, ¿me va a parar a mí? No es porque usted venga a cantar o a dejar de cantar o a hablar o lo que usted quiera venir. Se trata de que nosotros estamos trabajando, ¿vale? Esto es un control de seguridad ciudadana. ¿Seguridad? Y por nuestra seguridad y la seguridad del control, eso... Que usted esté grabando. Es que ya le he dicho que yo no estoy grabando.
Bueno, eso es un vídeo en directo a una red social. Es que me ha parecido raro que entre 20 me estéis con los fusiles apuntando así, raro. Sois 20, vamos, 3, acabamos de bajarnos de cantar. Es un poco sospechoso, la verdad. Entonces yo prefiero estar en directo tranquilamente porque no me fío un pelo, porque os he visto un poco raros, la verdad. No por nada, que yo respeto un montón usted a la seguridad. Pero he visto las cosas quiera. Un poco raras. Decís que no me conocéis. Omar. No pasa nada. Lo entiendo que no me conozcáis. Escuché. Tú le acabas de decir a tu compañero quién soy porque yo te estoy escuchando, tengo un oído, tú sabes, fino. Entonces, o no me conocéis, si me conocéis, me queréis conocerle. Bueno. Yo con usted no me he tomado ningún café, ni hemos ido a cenar, ni usted. Y raro que te lo vayas a tomar el café. Teniendo la actitud que tenéis conmigo, raro sería que tomes un café. Estamos teniendo una actitud totalmente respetuosa. Si apaga el puto teléfono es muy respetuoso. Yo no sé falta el respeto. Yo me paro, me he dicho, párate aquí. Me he parado. Me queréis registrar a los muchachos, lo estoy registrando. Yo no digo nada. Escúchame, usted ha intentado grabarlo, ¿de acuerdo? Yo no intento grabaros en ningún momento, porque si se hubiera estado grabado, lo verías, porque estoy en directo. Vale. Entonces, aquí se ve claramente que no se ha grabado. Muy bien, me parece perfecto. ¿Vale? No hay ningún problema en que siga grabando. El compañero le dice que no puede utilizar el móvil porque nosotros no podemos salir en ningún tipo de imagen. No estáis saliendo por ningún lado. Es la misma, ¿entiendes? Y yo contento y alegre de que tu privacidad, y yo no te voy a grabar, ya te lo he dicho. Simplemente te he dicho que me parece raro que lo pongas el coche patas arriba cuando me acabas de ver cantar una hora. Bueno, y ahora aquí yo os lanzo. No pierde, no pierde la... A mí este chico me encanta. Me encanta. No pierde el buen rollo. Pero bueno, yo quiero lanzaros una pregunta, porque este vídeo ha generado muchas, muchas críticas. ¿Está un poquito subidito Omar Montes? No. Porque sabe que él en su estatus de persona popular está aprovechándose de coger y, ¿no?, y encargarse un poquito a un policía, algo que está claro que nosotros cuatro acabamos de decir que sería en plan de, bueno, pasito para atrás, que es la poli, hey, Mr. Policeman. No, yo le discuto, como Omar, me quedo ahí y me puedo quedar toda la noche. Claro, yo creo que es lo que está haciendo, aparte yo entiendo que el directo él lo estaba haciendo desde antes. Entonces, creo que no, que empezó a hacer el directo justo a partir de yo creo que Omar, que es muy listo y no siempre ha sido Omar Montes, lo que está haciendo es prevenir. Sí. Prevenir. Sí. Y es que a mí no me parece mal, que tampoco está haciendo nada malo. Directo, y se está enfocando todo el rato a sí mismo, así que no está poniendo. No. Evidentemente yo no entro en criticar si está grabando y evidentemente solo se está enfocando a sí mismo, entonces los policías saben que no tienen que salir, etcétera. Eso lo está cumpliendo perfectamente. La historia es. Si yo no fuera un personaje público y me las diera un poquito de subidito, ¿hubiera estado un poco más relajado? Bueno, no sé. Porque las críticas, os digo, han venido por ahí. O sea, este vídeo en parte se ha hecho viral porque todos los comentarios eran criticando más bien a Omar, diciendo, es que has tenido una actitud muy chulesca frente a la autoridad. Pero tampoco la he visto yo chulo. Yo tampoco. Otra vez se ha visto más chulo. Yo creo que decir lo de, por ejemplo, acabo de bajar de cantar para todos vosotros y estáis aquí apuntándome con el fusil y no sé qué. Ya, pero es que es que lo ha dicho muy claro. O sea, él ha dicho, y lo del café. He terminado, estoy hablando. He terminado de cantar, de mesa, me están parando, me han visto, yo creo que lo está diciendo muy claro, me han visto ustedes que estoy cantando. Lo que estáis esperando es que termine el concierto, a ver si me vais a pillar a mí ahora con cosas o con no cosas o con los no sé cuántos. O sea, que creéis que he nacido ayer. Eso es lo que está haciendo Omar Montes. Y encima, sí, bueno, pero me refiero, también es verdad que yo creo que lo del café no se lo diría cualquiera. Y que tiene mucha razón cuando le dice, no, es que no estoy grabando ningún vídeo personal, lo estoy diciendo públicamente y usted puede volver a ver el vídeo para ver si le estoy enfocando a usted o no. Silvina, el chat está ahí a tope. Dice, tal y como está la policía, lo de hacer el directo fue más de su propia seguridad. Claro. Después dice, si no fuera él y fuera uno de nosotros, Mindundis. Mindundis, ¿quién es? Los Mindundis son personas que no. Hostias y para el calabozo. Yo eso lo de la autoridad, también la policía, chicos, ubíquense, vayan a atrapar a los ladrones. O sea, hay un poco opiniones para todo. Sí. Hay gente que piensa que si hubiéramos dicho nosotros eso y si hubiéramos estado grabando, nos hubiera caído bronquita. Y sin embargo, bueno, por ser Omar Montes. También te digo que según qué policía te toque, ¿eh? Porque hay policías que tienen la mecha muy corta. Bueno, sí. A mí eso me molesta. Y al momento ya. Y no olvidemos que están para ayudarte. Bueno, pues puestos a que me he puesto ya a hablar de broncas, vamos a pasar de la bronca de Omar Montes a la bronca previa que estábamos todos deseando ver. ¡Súper bronca! Porque claro, el tema, el piquedrama, el saquidrama, todo esto nos ha estado acompañando todo el verano y yo creo que nos va a acompañar parte del invierno. Sí. Pero si no se iban a separar.
¿Cómo que nos iba? Ah, bueno, sí, eso es lo que comentaba el señor Jordi Cruz. Perdimos el ritmo del programa. con sus vaticinios aquí de Esperanza Gracia. Yo no dije que no se iban a separar. Pero resulta que los paparazzis pillaron estas imágenes. Pero esto está hace tiempo, antes, ¿no? Estas imágenes sí, son sí, de... Sí, 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 las imágenes son de este verano. Que estas son muy... ¿De este verano? De este verano. De este verano. Uy, qué poco puesto está Jordi. Ha sido del último verano, sí, del no, último verano. Pero si no están juntos. ¿Quiénes son? No están son juntos. Son Shakira y Piqué. Ah. Yo creo que estas son las. O sea. Serían de las últimas vacaciones que se hicieron. Juntos. Eso mismo. Porque ahí había muchos memes de déjame jugar con Ibai. Y la otra le decía, que dejes a Ibai, me hagas puñetas. Claro, bueno, pues han salido las imágenes de nuevo. Y ojo, porque además de filtrarse estas imágenes, están empezando a salir más cositas de esas del chup chup que nos gustan a nosotros. Porque esta semana pasada justo se juntaron los abogados y se juntaron ellos para ver si llegaban a un acuerdo, que dijeron que no se estaba llegando a un acuerdo y que iba a tener que haber alguna reunión más. Silvina, te oímos como comes los... Ay, o sea, aunque intentes, pues sácalos necesito todos y vas comiendo. O apágate no, el micro. No, puedo sacar de a cinco nada más. Ya, pero sácate cinco, el micro cinco, si es o al menos. Apaga el micro. O apaga el micro, que es que escuchamos... Lo estás intentando hacer con mucho cuidadito, pero escuchamos... No, estoy lenta, no estoy con cuidado. Ven. Lo apago. Pero bueno, aparte de las imágenes de que vemos que ya estaban en discusiones justamente antes de, o sea, en el verano pasado, y de que, como os comentaba, ¿no? Esta semana justo se han juntado los abogados de todas las partes y parece que no llegan a un entendimiento, pero que bueno, que parece que las cosas se van acercando, pero no lo que se debería, han empezado a sacar del cajón de Mier un poquitito más y han dicho... ¿Sabéis todos que Shakira se ha enterado en estos días recientemente que una rumorología muy grande que había acerca de que Piqué y Bar Raffaelli estuvieron juntos en 2012? Buah. Con la que le puso los tochaines. ¿De verdad? Sí. Y el caso es que se han estado mirando ahí, han cogido la Iberia, los puntos de la Iberia y vieron que Bar Raffaelli no paraba de viajar constantemente a Barcelona. Y entonces, claro, han dicho, Bar Raffaelli y Piqué, y ella viaja mucho a Barcelona, y había rumores. Bueno, Piqué estaba con Shakira, con los niños, ¿no? Sí, sí, con los niños. Se iba a entrenar. Claro, se iba estaba empezando a jugar. Que tengo entreno. Estaba empezando a jugar con Ibai. Que me llama Guardiola. Claro. Que vaya a entrenar. Pero ojo, porque se está sacando más. Y dicen que entre el 30 de junio y el 6 de julio de 2021, él se marcha de vacaciones. ¿Con quién? ¿A Mónaco? ¿Con quién? Y no es con Shakira. ¿Con quién? No se sabe. Poco a poco. ¿Lo sabes? Poco a poco. Poco a poco. Tú lo sabes. Poco a poco. Bueno. Bumba. Poco a poco. Yo te digo una cosa, poco se está utilizando el pulpillo y esto hubiera sido una buena ocasión de pulpillo. ¿Qué te gusta a ti el pulpillo? Desde que lo hemos puesto, ¿qué hacer pulpillo, pulpillo, pulpillo? Que por cierto no hemos entendido la luz del pulpillo. Yo lo pensaba antes, he dicho, bueno, venga, ritmo. Bueno, y más. Vamos con más imagen. Bueno. Es que viene, hemos cargadetes, cargadetes. Bueno, lo que se viene ahora. Porque, ¿qué ocurre? ¿Por qué no hay nueva música de Chanel? ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo, ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué no hay nueva música de Chanel? Porque desde que saliera en mayo el tema de Eurovisión sale con su slow-mo y demás, poco se ha oído. Se ha marchado al Hormiguero como una de las primeras invitadas del Hormiguero con Pablo Motos. Todo el mundo pensaba que tragatrugui, aquí iba a haber nueva música, pero resulta que no. Que solo dice que está cocinando al fuego lento y que llegarán cosas, pero no se dice nada. Jolín, puede tener una de tuppers en casa con todo lo que está cocinando. Y voy a decir más. No hay música, pero hay viaje a Miami. Cuando se ha ido a grabar, porque se ha marchado ella a grabar canciones y de hecho se ha hecho stories y vídeos y fotos en estudios de grabación. No ha habido conciertos, más allá de Eurovisión y otro que fue el Coca-Cola Music Experience, que lo hizo el 2 de septiembre. Okay. Se ha subido el caché, 30.000 euros, que también te digo, aquí te digo que no me ha gustado mucho esto de que se haya subido el caché. Bueno. Porque, claro, si tú eres Lola Índigo y cobras 30.000 euros y haces un show de hora y media y eres Chanel, quieres cobrar lo mismo y haces un show de 20 minutos porque no tienes más material, pues pero chica, mejor hay que rebajarse un poquito la mano. ¿Quién ha quedado tercera en Eurovisión? Y tiene una corona durante un año. Pues continúo. UPA Dance, se cancela. Es verdad. Ya fuera. No vamos a UPA, porque no había money suficiente, ahora queríamos más. Mira cómo se ríe. Tres, tampoco hay musical de Nacho Cano. No hay musical de Nacho Cano. No hay musical de Malinche, Nacho Cano. Malinche. No Nasty Malinche. De Plasti. ¿Qué ha ocurrido con todo esto? ¿Qué pasa? Porque aquí está pasando algo. Claro, porque... Algo que no sabemos, ¿eh? Resulta que durante el momento en el que se está celebrando Eurovisión y ella se marcha con gente de su discográfica con la que lanza Slow Mo, se marchan a Turín.
ahí parece que hay un poquito de rifirrafes entre firma este contrato, no que no lo firmo, bueno, pues firma este otro, no que no lo hago, tal. Le aconsejan un poco que no debería de firmar con esa compañía discográfica. De hecho, ella firma, porque a ver, aquí hay como varios puntos. Por un lado está la discográfica y por otro está, digamos, la oficina de representación de la propia artista, ¿no? Uh-huh. Digamos, como Chanel como empresa y Chanel como parte de una discográfica de tal. Entonces, Chanel como empresa le dicen, esto no te interesa, te hemos fichado una empresa norteamericana súper potente y te decimos que no te conviene hacer ningún tipo de concierto que sea menor a Eurovisión. Entonces, claro, ¿eso qué ha hecho? Pues que en Palencia no la quieran en su fiesta, claro. O en Alpedrete no la van a llamar. Upadén, ni Malinche, ni nada. Ni, o sea, Malinche, solo... ni Upadén, ni nada. Solo cosas como super top. Uh-huh. ¿Qué ha ocurrido? Que esto dicen que ha hecho rodar alguna cabeza, porque el hecho de que la oficina, la discográfica con la que ella lanza Slow Mo, haga que no firme una continuidad después de este éxito, dicen que a lo mejor pues el director está ahí como en la cuerdecilla floja. Y además, la persona que se va de la discográfica con ella a Turín, ha decidido que también se marcha de la empresa. ¡Bomba! O sea... ¿Se marcha o le echan? Él ha dicho que abandona. No sabemos si le han invitado amablemente a abandonar, si no fue el culpable de que las negociaciones no surgieran por ahí. Todo por no firmar un contrato. Todo por no firmar un contrato. Pero claro, ojo, tampoco podían para Eurovisión. Ojo, no podían porque decir... hay otra discográfica que está llamando a la puerta de Chanel. ¡Hola! ¡Toc, toc, toc! Nos interesa, llevamos a otras personas como Ana Mena, como el propio Mar Montes, etc. ¿Quieres venirte con nosotros? No hay suficiente dinero para vosotros. Claro, me parece bien. Más money. Me parece bien. Así que vamos a ver qué pasa con Chanel, porque además el problema que tiene ahora es que mientras este tema no se resuelva, las canciones que ha grabado Chanel, digamos, están retenidas, no pueden salir. No pueden salir porque están en el sello de BMG. Claro. Te digo, mira, aparte me olvidé de preguntárselo a Mai Meneses. Mai Meneses le dio un consejo a Pablo López, ¿sí?, que Pablo López le ha reconocido que es uno de los mejores consejos que le han dado en su vida. Uh-huh. Y le dijo, no hagas conciertos gratuitos. Porque cuando salió el Tenía Tanto Que Darte, hicieron tantos conciertos de fiestas de ayuntamientos con unos cachés súper elevados que porque todo el mundo les había visto, ya nadie iba a comprar una entrada para ver un concierto de Nena Conte, porque estaba gente acostumbrada a verlos. Pero gratis. Normalmente cuando tú vas a un... O sea, que vas a ver el concierto gratis, pero ellos se llevan una parte porque el ayuntamiento, sí, el ayuntamiento somos paga. Nosotros, pagamos. No, sí, pagan. Claro, hay dinero muy rápido, muy fácil, pero luego no había gente que comprase entradas para las giras. Y Pablo López, por ejemplo, dijo, perfecto. Y nunca le dijo, ¡ay! Que sepas que nunca he dado un concierto gratuito. Y ahí va un poquito a lo de Chanel. Pues Pablo López sí que fue a las fiestas de Valladolid. ¿Gratis? Sí, claro, salió ahí con su piano. Ah, pues entonces ese día sí fue. No, ah, sí. Bueno, pues no sé. O sea, que se me ha ocurrido a mí de repente. Si habéis visto... ¡Lete el libro! A Pablo López en algún ayuntamiento, o sea, en alguna plaza de estas típicas mayoritarias. Lo vi, pero espero que lo de Chanel, yo creo que ha tomado una decisión bastante correcta, porque a lo mejor con otro tipo de management y eso hubiese recorrido todos los sitios, lugares, habido por haber de España con el Slow Mo, se hubiese quemado el Slow Mo, se hubiese quemado Chanel y adiós muy buenas. Y yo creo que si tienes un poquito de previsión en tu vida de hacer muchas cosas, no puedes jugártela todo a una canción que ni es tuya tampoco. Pero también es verdad que te la estás jugando mucho a decir que de mí se olviden y ahora yo tampoco soy para tanto la diosa del mundo. Pero es que Chanel es palabras mayores, o sea, Chanel es what the king. O sea, bueno, no vamos a ver qué pasa problema. Con Chanel, me refiero, que yo no sé si ha arriesgado demasiado todo. No, no he arriesgado. Venga, que se lo va, que mínimo se lo va Eurovisión. Vamos a ver un vídeo porque quiero, chat, que me digáis si creéis que esto es un montaje, si creéis que esto es una cosa de marketing. Es verdad. Si se le ha ido la olla a Enrique Iglesias o a la fan. Yo creo que se le ha ido. Vamos a ver. Es el momento. Beso. Sí, sí, bueno, a ver, podemos verlo sin imagen porque realmente. Bailamos, ¿vale? La chica se le abraza. Y traca, traca, traca. Maca, maca, maca. Y la otra en plan de quita. Vale. Pero yo no tengo claro aquí quién es el que da el beso, quién es el que agarra. Sí. Vamos a ver. ¿Quién es? Ella es una fan. Es una fan. Ah, mira que ella aprovecha y dice... Está aquí en un concierto de Enrique Iglesias, la suben al escenario como parte de hacer un poquito de show y demás, y ella coge. ¿Tú piensas cuál es el apellido de Enrique? Bueno, ya que está. Podemos ser nuestro padre. Están todas las respuestas. O sea, si solo que tenga un gen del padre, eso ya... Ella besa.
pero él toca cachetada. Él le va diciendo, no, aparta, pon el vídeo otra vez. Le toca todo el culamen. Que no. O sea, mira, que no sabe dónde meter las manos mira, para echarla. Sí. Ahí no. Ahora un poco mejor. No está tocando nada. Tarjeta amarilla. Pedimos salvar. Y ella lo contenta que está, mira la cara de ella, contenta y decir, ¡yihí! Hombre, claro, le ha tocado el pandero Enrique Iglesias. Te voy a decir, nadie tiene un brazo como el de Enrique Iglesias. ¿A que le conoces tú? Ajá. ¡Pulpillo! ¡Ahora sí que pulpillo! ¡No me muevas el pulpillo de sitio! No, claro que te lo va a mover, hombre, no te va a mover. Aparte, no te va a cambiar. A ver. Chacho. No lo muevas de sitio. No. ¿Por dónde vas? Se nos ha ido una cámara, Pichi. ¿Por qué? ¿Dónde? Esta. ¿Cuál? ¿La de la derecha? No tengo pulpillo. No, sí, pero... O sea, gírame. Esta. Que se ha quedado... Que se te ha quedado pillante. Eso, entonces tenemos Espera, que... Espera, vente a arreglarla. Vente aquí. Es lo que nos pasaba la semana pasada, lo que nos pasó. Sí, mira, es verdad que nos pasó. ¡Hala! Y a alguien le mandamos un mensaje y nos contestó 3 horas después. Sí. Mira, que estamos otra vez, ya está. Venga, vamos, dale. Venga, pulpillo. Sí, pulpillo, pues me tienes que girar alguna cámara porque no me veo, señora. Ella necesita todas las cámaras. Chica, venga, ya está. Ah, ¿no te vas a colocar ahí en el otro lado? No, hijo, me va a ver en esta. Se me va a alargar el tiempo de la sección y toda la historia. Vente por aquí. Ahí, ahora. No sé qué es un pulpillo, chica. Ahora, vamos a terminar la sección desde aquí. No, que me queda otra. Ya, pero es que solo hay 35. Gente. Que sí, que Enrique Iglesias tiene el mejor brazo del mundo. ¿Y cómo podemos confirmar esto? Pues mirar cualquier foto. O sea, yo le hice una entrevista y dije que ese brazo es impresionante. Tú haces entrevista, tú puedes tocar y dices un brazo potente, cachitas. Pero, ¿por qué dices que tiene buen brazo? ¿Te has tocado? Yo lo he entrevistado 3 veces. En la primera casi lo matamos. Ah, muy bien. En la segunda no. Y en la tercera tampoco. Está bien, también. No y en la segunda mal. Y la tercera, a mí me sorprendió mucho que se acordaba de mí. Que entonces yo dije... Oh, porque vio tu majo. Brazo también. No. La infancia, Jordi, la infancia. ¿Qué va, infancia? Tenemos la misma edad. No, el tío se acordaba. O sea, también te digo que estuvimos a punto de matarle, ¿eh? Pero que casi le cae un foco encima y lo mata. Pero ¿qué pasó? Momento pulpillo. Pero bueno, Vamos a terminar el pulpillo y ya no hay más, ¿eh? O sea, terminamos pulpillo y la historia te la guardas para mañana. ¿En serio? Es que no hay tiempo. Me he mirado la ciencia. Pero es que ya, tenemos, pues la ciencia te tendrá que guardar. Es que mira lo que tengo por aquí aún por hacer. Tenemos aquí una competición de aperitivos. ¿Entonces anima pulpillo? Un pulpillo es un pulpo al ajillo, dicen acá. Bueno, festival del humor y todo eso. Gente, necesitamos que reviséis las entrevistas de Jordi Cruz con Enrique Iglesias y vemos si tocó brazo para confirmar lo que acaba de decir. ¿Pero qué voy a tocar? Aparta, ¿qué voy a tocar brazo? Porque si toca brazo... No toco brazo. ¡Hay embarazo! ¿Pero cómo le voy a pegar? Ese señor te toca y te embaraza. He dicho. Es verdad, eso es verdad. Pero no hubo nada de eso. Simplemente que iba con una camiseta y dije yo, o sea, ¿qué pedazo de brazo tiene este señor? Y me llamó mucho la atención y siempre he dicho que... Pues si ves a la roca... ¿Eh? Si ves a la roca... ¿Sabes quién es la roca? Ya, sí, pues a lo mejor, no sé, no me llamará tanto la atención, será demasiado. No, pero padre... Pues hija, con toda esa tontería te has quitado el tiempo de tu cosita Twitch, te vas a tener que... Padre, que está con mucha, ¿no? El hijo, o sea, es el padre, ¿no? El que te hace un hijo. Claro, sí, bueno, pero si vienen del mismo apellido... El padre ya poco le queda. ¿Él tiene más hijos? ¿De qué no sabemos? Enrique Iglesias está con Ana Kournikova y tiene 2 o 3 niños, ¿no? No, tienen 4, creo. 4 y súper felices. Ah, pero no viene con otro. Sí, pero se va dando el filete con otra señora, que no es su señora. ¿Qué va? Bueno. ¿A que sí? ¿Está bien o no está bien, Chad? ¿Está bien lo que ha hecho? No está bien. Tenga aquí, o sea, mira, esto te lo guardas para mañana. No, Chanel no, me tengo que guardar. Pues mira todo lo que te había preparado. Mira, lo que te gustaba. Claro, pero para mañana, mañana hablamos de esto. Ah, ¿en serio no vamos a hablar de eso? Porque habrá mucho tiempo para hablar de esto. No, es que aquí hay mucha plancha. Mañana. Me está retrasando este señor. Me voy súper indignada. No. Gossip Twitch. ¡Hala! ¡Adiós! ¡Ara Delgado! Y ahora recojo todo el pulpillo. No me cabreo. Chavi. You know you love me. Hombre, ya. Y como se ha jodido la cámara esta, pues vamos a negro. ¡Hala! ¿Y por qué se ha jodido? Pues no sé, si me dejáis... ¿Has visto que esto se monte y se desmonta? Sí, yo te dejo hacer lo que tú quieras. A ver. ¡Oh, brujería! ¿Funciona? Muy bien. Vale, pues si no te cambias de cámara y esas cosas, no, no, si me puedo agachar aquí un segundito... Me voy a quedar aquí.
porque como os he dicho, hoy es el Día Internacional del Aperitivo. El por qué soy, no lo sé. Tampoco me he puesto yo a investigar y esas cosas, pero queremos... Uy, espérate, voy a quitar este Gossip Twitch porque ya, ya ha pasado esta sección. Uy, falta poner mi nombre, te claro. Repito. Sí, 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 ya. Pues mira, para la tercera temporada. Podemos... la tercera, pero si acabamos de arrancar. Es verdad, estamos de inauguración de nuestra... De invitados hoy. ¿Eh? Hoy de invitados. ¿Cómo de invitados? Hoy inauguración de invitados. Con invitados y mañana hablaremos de los invitados de mañana. Bueno, oye, ahora sí, os vamos a pedir ayuda a nuestro querido chat. Vamos a tener que ir votando muy rápido, así que con las respuestas que pongáis en vuestro, en el chat, nosotros iremos decidiendo. Viene la batalla de los aperitivos. Os voy a dar dos aperitivos y tenéis que escoger entre esos dos. Otros dos, enfrentamientos, como la Champions. ¿Sabes? Que es uno contra el otro. Entonces, tengo... ¿Qué? ¿Quién es la leche? ¡Tachán! Muy bien, ya le funciona, ya le por funciona. Por cierto, que esto lo hizo una marca mundial de aperitivos. ¿El día del aperitivo? Claro, lo creó así. Sí, como Papá Noel, que lo creó Coca-Cola. Bueno, Papá Noel lo creó Coca-Cola. Bueno. Creó Papá Noel rojo. Pero Papá Noel lo creó Coca-Cola. El aperitivo en Argentina es algo para tomar, acá es algo para comer. Es para comer, sí. Papas fritas con... Bueno, no, con, tú... Con boquerones. Tú escoge lo que tengas. ¿Cómo con boquerones? Atención, sí. Tenemos dos opciones. Primera opción. Los mejillones, que yo creo que esto aparte incluye todo lo que son los berberechos, en fin, todas estas conservas monísimas, fantásticas y que están muy bien. Si quieres, mira, ahí te lo pongo. Ya, es lo que estaba en ello. Muy rico. Mejillones sí. Contra, ojo, contra, tenéis que coger entre estos dos, contra las gambas saladas. Yo lo tengo claro. Mejillones contra gambas saladas. Yo lo tengo claro. Venga, ir votando, Dani Barra. Ah, que votemos así. Claro, o sea, la gente vamos mejillones, dice Dani. Mejillones. Conca, mejillones. Mejillones, pero sin duda. Y además, mira que precisamente cuando nos fuimos de viaje, Estuvimos en. Es para hoy, ¿eh? No, no quiero. Estuvimos en Bruselas, que supuestamente ahí tienen unos mejillones de la leche. ¡Una mierda! Pequeñitos. Pequeñitos. Pero quizás no fuera el lugar, chicos. Sí, no. Sí, no, eran todos iguales. Bruselas es tierra de mejillones. Talavera. Talavera de la Reina. Tenemos mar, no. Unos mejillones como cabezas de grandes. Eso mismo. Claro, Sara, claro. ¿Tú qué dices? ¿Mejillones? Yo también, o me gambas? Paso los mejillones. 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 Silvina. No, no sé, yo toda la vida vine a España y nunca había comido una gamba como uno que me llevó en Carabanché, que estaban buenísimas. Yo toda la vida gambas. Soy fan team gambas. César dice que gambas. Sí. Juan Man dice. Con patatas fritas, se queda. No está en la opción. Patatas fritas, aún no hemos hecho, Juan. No, yo entiendo. Mejillones con patatas fritas, que eso es lo que yo hago. Te pones los mejillones, la lata, la echas por encima con el caldito. Eso está buenísimo. Bueno, creo que entonces estoy, ganan los mejillones. Hombre, ¿no? Por supuesto. Venga, pues entonces tú, dejamos George, eso, ¿tú qué? A mí, yo no voy a meterme en esta pelea. ¿Pero qué? Porque todo me gusta mogollón. Bueno, venga, hombre, me gustan las gambas, me gustan también las gambas. La asociación de hosteleros critica a Jordi Cruz. Vamos, hombre. Nada. Vamos a la siguiente. Que no vota. Atención. Boquerones. Boquerones fantásticos con sus olivitas, no sé qué, eso a mí sí que me gustan los boquerones. Ahí sí que voy a votar contra las gildas. No sé qué es. Las gildas son boquerones, perdón, boquerones en qué, al vinagre o boquerones fritos. Boquerones con vinagre. Boquerones con vinagre. Eso lleva una papa frita. ¿Y eso? Y estos son unas gildas que es y diré ahora. Esto es anchoa. Me voy a acercar a la es anchoa foto. Con. ¿Cómo se llama esto ahora? Guindilla aceituna. Y aceitunas. Hala, delante de la cámara. Delante de la cámara, muy bien. Así me gusta. Venga, vamos votando. Arriba. Ni una cosa ni la otra. Yo tampoco, okay. Boquerones. Ni los boquerones me gustan y menos así. Neutro, neutro, hay nada. Venga. No. Que no me gusta. No, que no neutro, que no ya, me gusta. Ya, que no te gusta, por eso yo voto me neutro. Quedo con los boquerones y acá dicen con la Gilda, Dani Goncar se queda, Luvier. La única Gilda que conoce es la tía de Sabrina. Yo joder, Luvier, de verdad, vaya niveles. Que me encanta, ¿eh? Luvier, boquerones, yo digo que boquerones. Son las Gildas, es que nadie sabe. Sí, que son. Saben lo que son las Gildas. Lo acabo de contar. Sí, eso. Sí, ahora. No, eso no. Pero antes nadie. Eso. Las Gildas, aparte, son típicas en el País Vasco. Se le llamó Gildas porque justo se había estrenado la película de Gilda de en Gilda, la tele. ¿No será Gilda? Gilda. G-I-L-D-A. No, como la cantante. No, cumbia. Se estrenó la película de Gilda y porque la película era tan picante, en el País Vasco decidieron ponerle a esta tapa Gilda. Ah, mira. Bueno, pues entonces ganan los boquerones. Boquerones en por aquí. En el norte son famosos. Muy bien. Claro, País Vasco, en el norte. Eso no me gusta. Venga. Uy, y mira que me gusta. Aquí viene el jaleo. Atención.
torre. Lo tengo claro. No. No te creas, ¿eh? Sí. ¿Sabes qué hay detrás? Lo tengo claro. Torreznitos, sí. Ricos. Pero eso no te lo ponen de aperitivo en ningún sitio. Sí. Te lo pagas. Bueno, claro que sí. Siempre me confundo los torreznos con las torrijas. Torreznos contra ensaladilla rusa. Torreznos. Sí. Yo aquí soy timbara. Sí, sin duda. Los torreznos es la del pan. ¿Qué va a ser el pan? ¿Es cerdo? ¿Es frito? Ah, esas no son las torrijas. Me confundo, ¿ven, chicos? Con las torrijas. Torreznos, dicen por aquí. Torreznos. Ahí está, y conmigo y con Sarita, claro que sí. Ensaladilla rusa, dice Lubier. Ensaladilla rusa. ¿Y Lubier qué va a decir ahora? Tortilla de patatas sin cebolla, venga, abre. César, jo, es que es mi debilidad y no puedo. Por el aparato en la boca. Ah, eso, pobrecito. Claro, sí. Bueno, ganan los torreznos, creo yo, ¿no? Anda, mira. Dale la vuelta a eso. No, ahí estamos. Ya has llamado Little Chasco. Los torreznos. Pensabas tú que la ensaladilla iba de este. Jordi, mojate. Yo los torreznos. Ah, pasa que a mí de todo esto, menos las gildas, me gusta todo. Y atención, porque ahora sí que viene la pelea. Aquí sí que nos vamos a pelear todos y va a ser difícil llegar a una solución. Por un lado tengo patatas bravas. Sí. Sí. Hola, patatas. Aclárate, patata. ¿Qué le pasa? Que está enfocando la botella. Ponla delante de la botella. ¿Qué botella? Está fuera de la que está delante. La que está delante. ¿Qué botella está delante? Sí, sabes que no hay ninguna botella delante. Detrás, sí. Qué fuerte. Sí, y qué ahora fuerte, le enfocará. Y ahora está enfocando. Pero vamos a ver. Las bravas de Burgos, las mejores del mundo. Dicen acá. No quiere. No quiere enfocar. Ahí está. Ahora. Muy bien, bravas. Bravas. Frente a. Contra. A ver, yo es que tengo un problema, ahora lo cuento. Venga. ¿Solo uno? ¡Oh! Claro, la patata iba a ir con la patata. No podíamos separar la patata en el mismo. Entonces tenemos bravas contra tortilla de patatas. Vale, pues venga, que empiece la pelea. Vale. Las bravas, a mí lo que pasa es que yo el picante lo tolero un poco mal. Entonces, a mí las bravas lo que me gustan es con alioli, pero del que no pica, es decir, mayonesa, etcétera, etcétera. A mí que me ponga la de tomate no me gusta. Conclusión: tortilla de patatas y con cebolla. Muy bien. ¿Tú, Sara? Yo tortilla de patata, pero tengo que confirmar que la tortilla es casera. Porque si a mí me meten una de estas del Juan Roch, así de taca, no, me quedo con las bravas. Pero tiene que ser, si es casera, me quedo con la tortilla. ¡Bilardo! Acá Dani Goncar dice que se está viniendo súper arriba, que lo disculpemos, que los aperitivos son la cosa preferida del mundo, la comida en de la comida en general. Acá también dice las bravas, odios, tortilla uf, tortilla. Tortilla uf. Sí, yo creo que ganó tortilla, chicos. Yo creo que ganó tortilla, ¿no? Pero ojo, sí, son de bar bravas, difícil decisión, tortilla. Es que también te digo, unas bravas, encontrarlas bien hechas es complicadísimo, no, porque además hay que cortarlas bien, tiene que ser patata natural. Primero se cuece, luego se fríe, la salsa, es casera, tiene que ser casera y además no se utiliza tomate. Estamos babeando mucho, ya. Chicos. Oye, vamos a tomarnos pimentón. Unas tapas ahora porque me está entrando un gusi. Mira, tenemos el bar aquí al lado y pones la tortilla muy rica. Jordi, te invitas. Pero esto es una caradura, tanto el día en el bar. Te juro, pasé todo el fin de semana, cada vez que salía a la calle, hacia dos cuadras para allá estaba Dani en el bar. Hacia dos cuadras para allá, Dani de vuelta en el bar. Hacia dos para allá y en el mío otro bar. ¿Y qué comía? Eso. Estamos tapeando, dice. Bueno, oye, que esto no ha terminado, ¿eh? Porque ahora se tiene. No, claro, porque ahora viene lo más difícil de todo. Tenemos la tortilla. Muy bien, entonces. La realidad viene ahora. No. Ahora vienen los enfrentamientos. Porque esto es. ¿Qué escogemos? ¿Mejillones o boquerones? Mejillones. Boquerones. Yo digo que es que a mí los dos me gustan. Jo, pero ¿por qué no has combinado diferente, coña? Ahí está el tema. Boquerones dicen en el chat. Boquerones. He ganado los boquerones. Boquerones. Yo creo que ganan boquerones de la. ¿En serio? Sí. Ay, mira como el chat que está ahí. Bueno, pero espérate, que luego le ponen los torrendos al lado y ya verás, eso es una mierda. Y ahora, comen carne. Atención. El cerdito siempre ganará. ¿Tortilla de patatas o torreznos? Ojo. Es que los torreznos siempre los van a hacer bien. La tortilla de patata tienes que tener mano. ¡Torreznos! Ojo. Dicen torreznos por aquí. Vamos, tenemos dos para tortilla, uno para terreno, tres tortillas. Dos
reno. Pero qué hambre. Yo estoy sufriendo. No sé qué elegir. No sé qué elegir. Vamos, vamos, vamos. No vas a elegir los torrenos. No, porque si la tortilla está así como esa, poquito hecha por dentro. Torren. Ahora yo digo tortilla. Estamos en empate. Nada, torrenos. A tomar por saco. Me mojo, torrenos. Vos creo que tenés que. Desempatar. No, 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 no. Sí, sí, estamos en empate. Tortilla, tortilla. Torrones con sal. Mira, una de. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Estamos empatados. Cinco botes son para torrenos. Podríais haber hecho una encuesta aquí, tenía más sentido. Cuatro, ya, pero estaban poniendo tortilla que eran cuatro. Van ganando los torrenos. Así no, no, que... va ganando la tortilla. No, Silvina, estoy contando aquí. Tortilla, mi una. Voto no cuenta. Bueno, pero hay dos de arriba de torrenos, ¿no? Sí. No, no, hay tres. Tres más. Super no. Tortilla, tortilla, tortilla. ¿Vos qué tortilla de torrenos, ¿sabes? Tortilla no, de torrenos. Es más complicado. Tortilla, ha ganado la tortilla. Ha ganado como torrendo. Gordo, yo he tomado tortilla con callos, ojo. Chicos, estamos en España de la tortilla, eso creo que va. Porque... ¿Quién gana? Decidme algo. Torrendos. 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 Sí. Tortilla. Sí. Venga, vamos, que y con la. Que no comemos sí. Carne, ¿qué hacemos, chicos? Torrendos. Pues no vayas a periteria. Gana. No, y me voy a tener que quedar con los boqueros. Y ahora sí. La gran final. Torrendos. Hombre. No hay disculpa. Espérate que esta decisión. Uy, ¿cómo está este? Sí, está raro. Ahí está, volvió. Ahí está. Ahora sí, la decisión final solo la tiene el chat. ¿Boquerones o torrendos? Venga, esos torrenditos recién hechos, chat, por favor. Qué rico. Un voto para boquerones, un voto para torrendos. Atención. Torrendos, 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 torrendos. ¡Torreno! Toda la comida de animales muertos, asesinados y los torrendos van ahí por la gente y ustedes se los comen, chicos. Van ahí, yo me quedo con la tortilla que habéis rechazado. ¡Torrendos! 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 Bueno, ¿no suena rara la palabra torrendos ahora? Torreznos. Es verdad. Torrendos. Bueno, pues... ¿Quién ha ganado? Lo que ha decidido el público de Estamos Probando es que hoy, el día del aperitivo, el mejor aperitivo que tenemos en Spain es... ¡Los torreznos! ¡Bien! Perfecto, pues nada, ya hemos escogido esto. Me gusta mucho. Oye, quiero que bajes la música de última etapa. Muy bien, Dani Duncan. Quiero que bajes la música porque el vídeo que vamos a poner ahora hay que escucharlo bien. Es el comodín que queda cuatro. Por poner. Sí, vale, el 3. A ver, que tenemos que hacernos tú y yo un mensaje, un algo, porque claro. Es un chico que sale a hacer deporte. Se ve un poquito por el vídeo que es la primera vez que sale a hacer deporte. No tiene desperdicio. Mira. Vamos, porque no puedo más. No puedo más porque tengo cosquillas en los huevos. Tengo cosquillas en los párpados y en todos los sitios, Javier. No puedo más, no puedo más. Que estoy viendo hasta puntos negros. A ver, Álvaro, respira. ¡No, que respira, Dios, tía! ¡Coño, que me estoy muriendo! Álvaro, respira, hijo. Que ya te estás dando un golpe. Anda, de cara. Tenemos que ir con 40 grados en bici para el puto monte de los huevos, hostia. Pero para hacer ejercicio, Álvaro. Ejercicio ni hostia, ni ejercicio ni muerte. Ni... Pero relájate. Relajarse ni mierdas, Javier, que tengo cosquillas en todos los sitios. Tengo hasta la boca seca. Pobre. El chico lo pasa mal, ¿eh? Sí. El chico lo pasa bastante mal. Hombre, yo me pongo a jugar en gregoriano también y a decir cosas raras, ¿eh? Si me hacen hacer deporte. Bueno, familia, nos tenemos que ir despidiendo. Quedan nada 5 minutos para el programa. Silvina, tú y yo tendríamos que jugar a algo. Sí, lo que no sé si nos va a dar tiempo, ven. Mañana, si no. Sí, no, podemos, podemos. Ya me ha puesto la canción. Oh, perdona. Ya hemos puesto la canción, se están apagando las luces. No, vamos a ir a por unos torrendos. Nos quedan cositas. Bueno, lo dejamos para mañana, si te parece. Sí, claro. Anita, vente y te comes unos torrendos con nosotros. Siempre me cago por el aperitivo. A mí siempre no puedo comer nada, chicos. Tenemos aquí unas cartas fantásticas que mañana van a ser protagonistas para el juego. Pero atención, porque que estamos estrenando esta segunda temporada, tenemos invitados en el piso. Y atención, porque mañana, a partir de las 6 de la tarde, van a estar con nosotros los creadores del podcast. A ver, Silvina, ¿te estás quitando el micro? No, no, mira, es Gonzalo. Te vemos mira, por las cámaras. Mira, es el pero suyo, mira. De hecho, mira, lo quito pero mira. Y se deja de escuchar. No me estoy moviendo. Que digo que mañana, a partir de las 6 de la tarde, van a estar con nosotros dos creadores de contenido que ahora tienen un podcast fantástico que está triunfando y se viene el cachondeo. O uno de ellos le conocimos, al otro no lo conocemos, pero se ven mañana aquí y la van a liar parda. Mañana, aquí, en Estamos Probando... Dos gin tonics. Ahí están. Ellos son Ger...
y Kikillo. Así que mañana estarán con nosotros aquí en el piso, en directo. Y mañana vamos a jugar a No te rías, Dani Vara, ¿de acuerdo? Con premios en juego, ¿de acuerdo? El que adivine en qué vídeo se va a reír Dani Vara. No me río. Ya. Hombre, tampoco te tienes que hacer el chuli ahora y no reírte. Tú tienes que dejarte llevar. Pues la tienes semana que ser pasada, la tetera que nos has estado ofreciendo durante una temporada. La semana pasada te extrañamos, hubo un montón de videos de golpes. De gente lastimándose. Claro, mira que no, si no te ríes, te podemos. O sea, la gente. Te despedimos. Está pendiente de esas cosas. Dani Vara, Sara Delgado, hasta tomorrow. Nos vamos a comer unos torrendos. Sí, no, con tortilla. Hay hambre. Silvina, un besito, que tengas buena tarde y lo que queda. Ahora ¿vale? Me voy a buscar a Isita. Eso mismo. Ay, Isita, querida, es verdad que es no verdad, está con nosotros. Viste, que no vine porque hoy venían invitados. Hay gente que le molesta quizás a lo mejor a los perros. Hombre, hay que preguntar. Sí, hay que preguntar, pero... Gracias. Viste cómo es. Bueno, pues a ver, cuenta atrás, empezamos, nada conte, hecho repainting. Oye, el repainting que ha quedado fantástico, que lo tengo por aquí, que lo voy a enseñar. Un beso. Oye, que también estoy pensando, hay una cosa que podríamos hacer con lo de los repaintings y las cosas que voy a hacer con la gente. Una subasta. Solidaria. Bueno, a ver, ¿quién quiere pagar por esto? Oye, perdona, pues es un meneses sin cruz. Es un meneses, es verdad, es un meneses sin cruz. Pero es que este yo a lo mejor me lo voy a llevar a mi casa. Es que me parece, aparte de que yo soy súper fan de My Meneses y de todo. Pues es que, mira, aparte ya está pegado, es que me encanta. A la gente le ha gustado mucho, aparte. ¿Qué digo esto? Ya está. El gossip, bueno, nos hemos quedado a medias. No, claro, es que siempre cortando lo mejor del momento, de verdad. Y no llegamos y esas cosas. Bueno, si la gente tiene cuadros que no usan en sus casas, si nos quieren mandar, chicos, nos escriben. Tampoco vamos a por aquí la fundación. La batalla del aperitivo. Esto, joder, Silvana, se nos ha quedado no sé qué. Oye, un besito también a nuestra querida Ana, Always Happy, que está ahí detrás con las redes. Y a ti, mil millones de gracias por vernos, por ver los vídeos, por compartirlos. Mañana a las 6, mucho más. Estamos probando. Acuérdate de lo de Enrique Iglesias y su brazo. Que no, que no sea. Mañana, yo busco una foto y si quieres mañana hablamos de lo que dice la ciencia. Va a haber embarazo. De lo que dice la ciencia del brazo de Enrique Iglesias. Mañana te busco que dice la ciencia. Familia, hasta mañana. Un besico. Adiós. Adiós, adiós. Quack, quack.